the list of approved devices in the in-flight information section of Sky Magazine. If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating on the back of the safety information card located in the seat pocket in front of you. If you are unable or prefer not to perform these functions, please let us know and we'll be happy to find you another seat. As we leave the gate, please make sure your seatbelt is fastened. To fasten, insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, lift the top of the buckle. Remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt sign is on. Even if the sign is off, we ask that you keep the seatbelt fastened while seated in case we experience some unexpected turbulence. Passengers to comply with the posted placards and lighted signs located throughout the cabin, as well as any crew member instructions. Smoking is not allowed on any Delta flight, and federal law prohibits tampering with, disabling, or destroying a restroom smoke detector. There are 12 exits on our Boeing 747-400, 12 doors, 5 on each side of the main deck, and 1 door on each side of the upper deck. 8 of the doors on the main deck have detachable slides that can be used as rafts. The doors on the upper deck and those above the wings have slides that may be used in land evacuation only. All exits are clearly marked with an exit sign. However, if we experience a loss of power resulting in cabin visibility being reduced, white lights illuminating this aisle will guide you to red lights marking each of the exits. Please take a moment to find the exits closest to you, keeping in mind that your closest exit may be behind you. If there is a drop in cabin pressure, panels above your seat will open, revealing oxygen masks. If this happens, pull a mask towards you until the tube is fully extended. Place the mask over your nose and mouth, slip the elastic strap over your head, and adjust the mask if necessary. Breathe normally and note that oxygen is flowing, even if the bag doesn't inflate. Be sure to adjust your own mask before helping others. A water evacuation is unlikely during this flight. However, life vests are located under your seats in the economy cabin, and if you're seated in first or business class, life vests are either between your seats, under your seats, or in the compartment under your armrest. To use, pull the tab to remove the vest from its container. Open the pouch, slip the vest over your head, and fasten the two straps to the front of the vest, and then adjust the vest to fit loosely around your waist. As you leave the plane, inflate it by pulling down on the red tabs on the bottom of the vest, or manually inflate it by blowing into the tubes at shoulder level. You can activate a light by pulling down on the tab in front. Most seat cushions can be used for flotation as well. Before we take off, please be sure your seat backs are in the upright and locked position, your tray table is put away, and all carry-on items are securely stowed. As we come through the cabin for our final safety checks, please let us know if you have any questions. We all ask that you review the safety regulation card located in the seat pocket in front of you. Once again, welcome aboard Delta Flight 2928 to Atlanta, and thank you for flying Delta. Buenas noches, arrancamos directo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hoy es viernes 14 de enero, le vamos a bajar un poco aquí al simulador, ahí está mejor. comenzamos directo aquí en la página, en Charlie Papa Simulations. ¿Cómo anda esa gente? Bienvenidos a todos. Mira, está un poco medio inestable el internet, vamos a procurar ojalá que no nos falle. Saludamos a los que se van uniendo, a los que van ingresando desde la vista previa, como Andrés Manuel, ¿no? Que dice, buenas noches, ¿cómo va Andrés Manuel? Acaba de entrar Eduardo Taborga y Kevin Tapia también, ¿cómo anda Kevin? Eduardo, bienvenido, buenas noches también para vos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo trata este viernes? ¿Ah? Este viernes, gracias ahí Andrés Manuel por compartir. Saludos capitán, dice Kevin, ¿todo bien? Hoy volamos, México, California. Nos vamos a ir a Los Ángeles. Y de Los Ángeles vamos a seguir subiendo ya por la costa oeste. A ver hasta dónde llegamos. Aquí está, tenemos Aerovía ya marcada. Vamos a utilizar ahora
Vamos a utilizar ahora el Batsim. Espero que les guste. Ya, espero que les guste el Batsim y espero de que esté. A ver qué es lo que está haciendo que esté lento la computadora. Dame un segundo, quiero ver si no se está actualizando el Windows. No, más bien no es eso. Porque siempre que se empieza a actualizar. Ah, ya sé, mira, es el controlador de Nvidia. Es el controlador de Nvidia, lo que me está haciendo lento el internet. Mira. Con razón. Con razón sentía que estaba medio lento la señal. Veamos ahí. Dice, listo para comenzar inglés mañana. Ah, ya, excelente, ¿no? Eduardo es uno de los que se inscribió al curso de inglés aeronáutico en Amazfly. ¿Qué tal te están tratando por ahí? Mañana en la noche, ¿no? Mañana en la noche también es el repaso del TAF, de la segunda parte del TAF. Ya, veamos un segundo mientras esto se va instalando. Vamos a sacar encuesta hasta mientras. Aquí, vas a participar del repaso teórico. Repaso teórico de mañana. Repaso teórico de TAF de mañana. Y aquí vamos a poner sí. Y aquí vamos a poner no. Ok. Y quiero saber cuánta gente va a entrar mañana al repaso teórico segunda parte. ¿Listo? Aquí activar encuesta. Y ya está activa. Vamos a votar ahí. Está. Entró Diego de la Torre. ¿Cómo anda? A ver. Esto es lo que los controladores se me acaban de instalar. Eso es lo que se me acaba de descargar. Y por nada más andaba lento mi... Salió hoy, mira. Ni para decir de que no estaba actualizado. Hoy acaba de salir el driver de Nvidia. No lo voy a instalar hasta después del directo. Porque siempre que se actualiza algún controlador. Algo cambia. Así que primero lo voy a probar cuando ya acabe el directo y de ahí recién lo vamos a instalar, ¿ya? Saludos, Capi, dice Diego, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Diego de Cochabamba. Saludos a Tacocha. Bueno, hoy vamos a volar en Batsim. Ahora volamos Batsim, así que... ¿qué pasó aquí? ¿Qué no me da el mouse? Ahora sí. Vamos a poner la pantalla aquí arriba. Ahora sí. Vamos a listar nuestra ruta. Ahí está el espacio aéreo de Estados Unidos de Batsim bastante saturado. Así que eso nos conviene. Vamos a listar aquí el despacho. Transición. Pam. Vamos aquí a Create New Flight. Vamos a darle aquí. Mexicali era nuestro aeropuerto de salida. Es el... Mike X-Ray. Y el de Los Ángeles es Kilo. ¿Cuál es? San Francisco es este de acá, no. Los Ángeles Kilo Lima Alpha X-Ray. Kilo Lima Alpha X-Ray. Eso es Airframe. Vamos a irnos en el King Air. Hoy volamos King Air. Y nos toca volar Departure Runway 23 derecha, Arrival 25 de izquierda, más o menos, ok. Y aquí está altitud de crucero, nos toca volar, mira vos, no, este es de Ciudad de México, no, nosotros no estamos por ahí, estamos más cerca, nosotros estamos por... Mexicali, ¿dónde está esa ruta? ¿Qué se llamaba el aeropuerto? En la bitácora está. Mike Lima, ese es. Con razón, ya veía yo muy larga la ruta. No X-Ray, Lima. Ahora sí. Ahí es. Hacia la izquierda nos toca volar par. Vamos a volar
Son 189 millas. Ah, qué excelente. Altitud 20.000 pies. ¿Listo? Pista de salida 28, arrival 28 izquierda, dice. Go top, generate flight. Yes. Luz María, ¿cómo anda? Bienvenida a bordo. Ahí está, se está generando el vuelo, eso es. Pan, nivel de crucero, Los Ángeles. Ahí está, máximo take off weight. Ahí está. Landing weight, ahí está. Y ahora, ¿dónde están los? Aquí está, Batsim Profile. Lo bueno de aquí del Sim Brief es que directo te lo manda Batsim. A ver esto, aquí está, este es mi código, más bien se guarda porque si no, cero. Ahí está, mira, todo se acaba de cargar, una belleza. No necesito hacer nada más, ¿no? File, plan, file, enjoy your flight. Excelente, así fuera todo fácil. Y lo vamos a colocar aquí. Ah, FS2020. ¿Dónde está? Aquí está, download. Excelente, y nos vamos acá al simulador. Volver, 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 dice la canción, ¿no? Aquí, pam, vamos aquí a donde está nuestro querido King Air. Ahí está, colores. Vamos a ir con el King Air de Bolivia. Peso, vamos a ir full, casi full gasolina. Eso es. Y acá vamos a ir a más cargar plan de vuelo. Vamos a cargar el vuelo de descargas. Eso es. Ahí está. Listo. Una belleza. Eso es. Vamos a dar un poco más de día. Aproximación automático. No. Dijimos que según el sim brief vamos a llegar a qué pista. Pista, 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 pista. ¿Dónde está la pista que decía? Departure, ATC clearance, ATs, block time, check. Directo, directo, directo. Estos son los puntos. Airway, Orlando, Los Ángeles. Wind information. Aquí están los vientos en altura. Este es el plan de vuelo. Este es la información del aeropuerto. Estos son los NOTAMs. Prácticamente son todos los NOTAMs. Ya, mucho, mucho dato, mucho dato. Era, si mal no recuerdo, la pista me decía que era la 2. Era la 2, ¿cómo era? Pa, 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 pa. ¿Dónde está el mapa? Salida directo. Ya, ahí dejémoslo. ¿Sabes qué? Mejor vamos por el Navigraph. Flylights. A ver, New Flight from Sim Brief. Ahí está, se carga el mapa. Eso es. Ahora aquí está. Departure Runway 28. Departures from Runway. Tengo que buscar una que me lleve a Azuta, se llama el fijo. No, este no me sirve. A ver, qué Azuta me lleva. Me lleva ninguna salida. Ninguna de departure me lleva para la 28. Qué raro, ¿no? Ni modo, directo nomás entonces. Arrivals. A ver, la arrival ya está, creo. Sí, ya está la arrivals y el approaches para la 25 izquierda era, que mal no recuerdo. Sí, 25 izquierda. Approaches 25 izquierda. Aquí. Arnav. No, una ILS. A ver, la carta. Uy, esto ya es otro nivel ya. Estos gringos ya están en otro nivel, hermano. Transición Trindo. Excelente. Pan, lo vamos a guardar ahí. Add to route.
Y le vamos a dar ping. Necesito la carta del aeropuerto también. Voy a necesitar la carta del aeropuerto. Open chart list para que cuando aterrice me guíen bien. Airport info es esta. Sí, exactamente. Esta carta de acá. Y nada más, ¿no? Nada más. Estamos ready for departure, jóvenes. Así nomás. Vámonos. Creo que esto de acá hay que conectarse. Esto ya lo voy a dejar para después. Esto ya está conectado. ¿Dónde está el BatSim? Ah, este es. Hace harto que no lo utilizo. Connect. Call sign. Esto es un Beechcraft 350. King Air, ahí está. Connect in Observer Mode, no, connect. Command fail, please ensure that flight is loaded. Ah, ya. Flight plan. Load. Ah, no. No se conecta automáticamente. Fetch from server. A ver. File a flight plan. ¿Cómo es esto? Close. No connect to network, dice. A ver, network. Ok. ¿Por qué no está conectado? ¿Por qué no está conectado el BatSim? Push to talk. L control key. Ah, ok, ya está. Es el mismo que el otro. Ident, flight plan, clear. Ya, yo creo que cuando le dé a volar se va a conectar. Así que hagamos la prueba. Mientras tanto, vamos a ir aquí tomando nuestro querido té. Nuestro querido Toddy. Ah, qué belleza. A ver, vamos a compartir acá. Que estamos en directo. Denme un segundo. Ahí. Excelente, buenísimo, buenísimo. A ver si ya se conecta esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Excelente, ¿no? Vamos a subir aquí la foto de la cámara. Eso es. Vamos a colocar aquí el link. Enlace. Aquí el enlace lo tengo que copiar del WhatsApp que ya lo había enviado. Pan por acá. Lo vamos a copiar por acá. Le vamos a dar pegar por acá. Le vamos a dar pegar aquí. Listo. Y ahí va a estar. Le vamos a dar a guardar. Le vamos a dar a historia. Y vamos a venirnos aquí también. Y vamos a venirnos aquí. Le vamos a dar a enviar. Y le vamos a dar aquí. Y le vamos a dar a escribir. Y no es más. Continuamos. ¿Qué aeropuerto es? Estamos en Mexicali. Y nos vamos a ir hasta Los Ángeles. En Batsim. A ver. Pero estoy tratando de que se conecte el BatSim al vuelo. Connect. A ver. Ahora sí, jóvenes. Connect to voice server. Excelente. A ver, center. Ahí está, center. Se están cargando las frecuencias. Ya. Mexicali, casi frontera con el tema de Estados Unidos. Ya, Luz María, gracias por compartir el directo. Ahorita te muestro el mapa, dame un segundo. Quiero terminar de confirmar de que estamos seteados correctamente en Mexicali, ya, con las frecuencias y todo. Así que para eso, primero tengo que configurar aquí la pantalla: Bearing NAF 1, Bearing NAF 2. Esto de aquí va a estar chido. Vamos a darle More Options: Wind Vector, Speed and Direction, Back. Después hay que darle aquí a Split. Porque a mí me gusta que la pantalla esté en split mode. Hay que darle aquí mapa. Aquí hay que darle a NAF frequency. Mexicali es 115 el VOR.
¿Ya? Y hay que colocar el VOR también de Los Ángeles. A ver si se pilla. ¿Dónde está? Creo que en la carta de aproximación se ve mejor. Ahí. Excelente. Los Ángeles, LAX. 113.6 es en la frecuencia del VOR de Los Ángeles. 113.6. Transfer. Este o este. Al oeste. ¿Cómo anda Reiner Erland? Bienvenido. Ahí está. Vamos a ver cancel. Y ya estamos seteados. Ahora necesito frecuencias. Frecuencias de Mexicali. Dame Open Chart List. Necesito el Airport Info. Eso, claro, por favor. Necesito ver, chequear que esté con las frecuencias correctas. Jorge Orellana, ¿cómo anda Jorge? Jorge me está. Ah, bueno, dice que vos sí le hablaste al capitán, ¿no? 18-2, está seteado. Está correcto. Para los cursos de inglés que te ganaste, el sorteo. El otro joven no le habló, este Luis Almanza no le ha hablado al capitán. Me está reclamando que no le ha escrito para empezar las clases mañana, me dice. ¿Ya? Necesito esta pantalla. Esta pantalla se viene por acá. Esta pantalla se viene por acá. Y ahora esta pantalla de aquí con tres pantallas. Necesito que esta pantalla sea esta pantalla. Y esta de aquí, ¡pam! Y ahora sí. Y ahora necesito que esto aparezca acá. Ahí está mi avión. Exactamente. Y revisamos cabina. Estamos con flaps en approach. ¿No? Sí, flaps and approach. Ya. Aquí el QNH. Necesito setear a cómo está el METAR. Aquí lo bueno es que me da el METAR del aeropuerto. El METAR está, dice, a 3008 el altímetro. Entonces vamos a configurar el QNH 3008. 3008. Excelente. Y la altitud final de crucero va a ser, como no tengo ATIS, no tengo control en BATSIM en este aeropuerto de despegue, fíjense, solamente está el de Estados Unidos. Vamos a recibir clearance ni bien estemos cruzando la frontera. ¿Ya? Ojalá que salga todo bien. ¿Listo? Marifa, ¿cómo anda? Bienvenida. Altitud, vamos a subir hasta 200 de nivel. Así que vamos a configurar acá la altitud a 200 en el autopilot para que ya se tenga seteado y configurado. ¿Listo? Ahí está. 18.000, 19.000. Ahí está. Ok. Le voy a dar aquí al botón de vertical speed. Le voy a hacer que suba este avión a 1.400 pies por minuto. Tiene que estar el modo GPS activado. Y en el aire ya activamos el piloto automático. Ok, jóvenes, let's go. Pero antes de irnos, una vista previa de nuestra preciosa livery del 350 de Bolivia. Estamos con nuestro cuaderno acá. Estamos con nuestro cuaderno acá para que copiemos la. Ya en el aire se va a ver mejor, ¿ya? Vámonos. Let's fly. Eso es, RPMs increasing. Eso es, power takeoff set. Esa. ¿Y qué más falta activar acá? Siempre se quedan desactivados los pitot hit. Ignition, dice. Los ignition igual quedan encendidos. No. Aquí esto de acá que hay que dejarlo en off. Listo, ahí que se quede y vámonos, let's fly. Frenos sueltos. Chequeamos acá, está en el 80% de torque, excelente. Airspeed is alive. Y 80 knots,
check V1. VR rotate. Positive rate of climb. Gear up. Eso es. Tenemos ascenso, ahí está la velocidad, 120 hasta altitud de seguridad, 400 pies sobre el terreno, flaps up. Excelente. Cuidado ahí, cuidado ahí. Un poco más de torque. Y autopilot on. Y el yaw damper en este avión nunca se activa automáticamente, así que hay que activarlo para que no suene la alarma del Master Caution. Ahí está, me asustó, pero esa es la alarma del vamos a apagar aquí las landing lights. Está. El alarma del BATSIM. A ver, ¿qué dice? Connect to voice server, dice. Ah, no, debe estar en notes o message. Debe estar por acá. Please contact me on 135. Please do not respond via private message. Use frequency instead. Ok. Acá dice el mensaje que le hable, a ver por acá. La Los Ángeles Control. Ahí está. A ver, vamos a probar esto. Requesting altis, ¿no? 135. A ver. En 135.550, ¿no? 135.550. Con 135.550, transfer. 10 minutes. United 843 heavy. That's approved. Let me know when you're back. Okay. Thank you, 843 heavy. All right, Hunter, good evening. Exit chat 695, flight level 380. Ahora sí viene lo chido. 695 LA Center, Roger, climate maintain vessel 240. Just confirmed. That was for exit chat 695. Sorry, who was calling earlier? Was that you? If I remember calling, checking in flight level 380. Okay, vamos a probar aquí. Exit chat 695, Roger, squawk ident. Control Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605 LA Center, Roger, squawk ident. Roger, squawk 7076. With the 695 radar contact 20 miles southwest, Port Peach Springs, maintain flexible 380, welcome. Thank you. A ver, pero si estoy con Squawk 176. Good evening, Delta 596, we did 10,000 on the Orca 5 departure, direct Clipper as best we can. I had no problem with that, Delta 596, climate maintain flexible 290. 290, this Airbus is trying its hardest. Yeah. And Flower 5 Hotel Tango now ready to taxi runway 25. 5 Hotel Tango, Roger, runway 25, taxi via Juliet Hotel. Taxi via Juliet Hotel, 5 Hotel Tango. Oh, por ahí no me tiene todavía en contacto radar. Vamos a esperar a que sigamos subiendo. LA Center, American 82 Heavy, are you giving me vectors into SoCal Logistics? Anda volando multijugador. Estamos en BATSIM. American 82, yes, you can expect that I'll be controlling you throughout, and then you'll get handed off to SoCal, and then me. American 82. Charlie Papa 1605, Squawk 7076. Charlie Papa 1605, LA Center, Roger. Climate maintain flight level 200. Climate maintain flight level 200, Charlie Papa 1605. And the Charlie Papa 1605, I'm not sure that the OLA 2 arrival is available for your aircraft type. Just check that for a minute. It's a little bit busy, so I don't think you can fly that. Do we have to change our aircraft?
I don't think it's, the problem is that it's an RNAV arrival. It's for, I believe it's for jets only. For now, just climb and maintain subtle 200. I'll check in with you in about 5 minutes. Roger, climb and maintain flight level 200, Charlie Papa 1605. United 1220, descend via the Ironman 2 arrival, okay. LA altimeters 3009. Descend via Ironman 2 arrival, United 1220. Dice JetBlue que, 536, Oakland Center, 132.2. Que hay una restricción, que son puro jets. Y que, yes, 132.2, que sigamos subiendo. Que sigamos subiendo y que... Que sigamos subiendo y que mantengamos 200 y que hay restricción para aeronaves. Que solamente hay aproximaciones para jets, para ver si nos dejan entrar. En nuestro bicho. Estamos con Maxim. Ernesto Ávila. Buenas noches. Estamos con Maxim para Reuner. ¿Qué nivel? Dice, buenas noches, Fabio, ¿cómo anda? Vamos a esperar a ver. Vamos a ver quién está en Nueva. 1476, descend via the Rounders 1 arrival, the Vegas altimeter 3026, landing 1 left. Okay, descend via the Rounders 1 altimeter 2026 and expected 1 left, Delta 1476. Ahora es bastante confusión, mucho tráfico. 370. Este espacio aéreo gringo es muy saturado. 3 Tango Romeo 4 traffic, turn right heading 160. Bastante saturado ahora el tráfico. Ya estamos. 3 Tango Romeo 4 traffic, turn right heading 140. Right heading 140 for traffic. Yes, 1080 confirm, we are supposed to be. Delta 790, contact Vegas 135.0. Vegas departure, approach on 135, thanks, Delta 790. United, correction, UPSA 1080, contact Soco Leverage 124.5. 124.5. Estamos ingresando a espacio aéreo. 3 Tango Romeo, turn right direct gringo. Past the Catalina. Ya cruzamos la frontera. Alright, we'll turn right direct down to Catalina, 3 Tango Romeo. Ya cruzamos la frontera de México. Ahí está el muro, ¿no? Center 5 Hotel Tango, feeling a bit ignored. 5 Hotel Tango, Roger, it's a little bit busy in the sky, standby. I've not forgotten about you. Me olvidé de activar el mapa de Google. ¿Será que me deja en directo? ¿Será que me deja en directo? United 213, are you on this frequency? Endeavor 1453, contacts Lindbergh, contact SoCal 119.6. SoCal 119.6, Endeavor 1453. Thanks so much, bye-bye. Bye-bye, United 598, contact SoCal 125, correction 119.6, SoCal 19.6. 19.6, United 598. Yo solo estoy esperando a que diga... Yo solo estoy esperando a que diga 1605. Casas 127, contact SoCal 119.6. Cuando diga 1605, ese es mi nombre y ahí hablo. Sorry, just stand by. You're still my Sky 581. Sorry, 581. Delta 2689, vacating flight level 390. Roger, thank you. Mira ese avión detrás de nosotros. Boston, Center United 213 with you, flight level 190. Ah, ya está el tráfico, mira. ¿Lo ves arriba? Sí, just station for now. United 213, Roger, climb and Uniform maintain Alpha Lima 481. ¿Qué tal? Buenísimo para participar. Delta 581, contact Salt Lake on 120.271 2027. 2027 for Delta 501. El audio es el mismo de Batsim, sí, Batsim. Le envié un mensaje sobre el sorteo. Jorge, a ver. 5 Hotel Tango, runway 25, clear for takeoff.
cleared for takeoff, runway 25, Alpha Hotel Tango. Okay. Southwest 127, contact SoCal approach 190.6. Okay, Jorge, ya leí tu mensaje. LA Center Scout 5402 is with you, 15 for 210. Seguimos volando a 200. Skyward 5402, Roger. Los Angeles Center, Southwest 2235, PSA 1137, contact SoCal approach 124.5. Okay. Is that PSA 1137, 24.5? Okay, forbid it. Have a good day. Okay. November 3, Tango Romeo, contact SoCal approach 124.5. 124.5, have a good day. Seguimos. Good evening, LA Center. This is Delta 314 Heavy at flight level 120. Ahora sí, cambiamos a 2992 de altímetro. Delta 314, LA Center, climb maintain flight level 390. Cuando crucemos 18,000 pies, por encima de 18,000 pies, cambiamos a 2992 QNE. Chequeamos motor, le vamos a dar un poco más de power, a 80% de torque. And 5 Hotel Tango climbing through 2,000 for flight level 320. Okay. 5-4-7 for radar contact, climb and maintain flight level 320. Flight level 320, 5 Hotel Tango. ¿Se escucha bien ahí o lo escucha muy fuerte? ¿Le bajamos un poco más? ¿O está bien ahí? A ver, me avisan si se escucha bien el ATC ahí o está muy fuerte. Alfa Lima, Alfa Mike, Mike Oscar Romeo, fix. Oscar 1017, contact SoCal approach 119.6. Over to 119.6, Oscar 1017, you're the man. Aquí entonces vamos a tener que volar puro. Southwest 24 LA Center radio chat. Puro jet. United 206 LA Center, Roger. Delta 1476 11 flight level 290. Delta 1476 LA Center, Roger. Los Angeles Center, Southwest 2235, if you're climbing to 17,000 now for... Dice que vamos a sortear de nuevo el curso de inglés. Southwest 2235, you're climbing maintain flight level 370. Up to 370, Southwest 20. Dice que vamos a sortear nuevamente el cupo de media beca de inglés. ¿Quién quiere que sortemos? LA Center, American 82, top of descent. ¿Quién quiere que sorteemos? American 82, Roger, descend and maintain flight level 110. 110, American 82 heavy. American 82, Roger, it's 11,000. The LA altimeter is 3009. 3009 and 11,000 American 82. Okay, 18,000 feet. LA Center, Kodiak 108, Mike Whiskey, hello on the ground at Palm Springs, requesting IFR clearance to the Los Angeles file. Palm Springs should be contacting SoCal approach 124.5. Frontier flight 569, expect visual runway 7 approach. Descend and maintain 5,000. Fly heading 250, vector to final. Okay. Atento de una, dice Kevin. Pero... Frontier flight 569, hello? Okay, estamos esperando. Estamos esperando que nos contacten. Y estamos... ¿Quién más? Uciel Hurtado, ¿cómo anda? Necesitamos llegar a más personas y hacemos el sorteo. 4245 LA Center, Roger, climb and maintain flight level 370. 370, Southwest 4245. ¿Será que aparecemos acá? 5 Hotel Tango, clear direct Morro Bay. Clear direct Morro Bay, 5 Hotel Tango. Request descent to Southwest 335. ¿Dónde estamos nosotros? Southwest 335, Roger. I gave it to you already. Descend via the Rounders 1 arrival. Ahí estamos. 1 left transition, Vegas altimeter 3026. Si llegamos a 20 personas, lo. Runners 1, 0 on left. Lo sorteamos de nuevo. Southwest 335, sorry. No problem. El audio de Batsin es computadora. No, hay una persona, hay un ATC de verdad. Hay un tipo que se sienta, ve la pantalla y ve esto.
y da control de tráfico aéreo. Gulf Bravo Sierra Hotel Tango, flight level 410. Ven todos los tráficos de aviones. 410 direct McKay. Esos somos nosotros, mira. Charlie Papa 1605. Hotel Tango LA Center, Roger. Maintain flight level 410. Ground speed, okay. Altitud. De procedencia, destino, matrícula y tipo de avión. United 842, contact Oakland Center 132.2. Los Angeles Center, Pacific 6132, with you, flight level 360. Pacific 6132, LA Center, Roger, Squawk ID. Squawk ID, Pacific 6132. Los Angeles Central, South of Calvin, Jason, passing factor by 1,4350, and bound is George. Southwest 4187, LA Center, climb and maintain flight level 350. ¿Qué aerovía estamos? Juliet. Level 350, Southwest 4187. Juliet, Niner 3. Ok. Charlie Papa 1605 at 200 flight level. Roger, Charlie Papa 1605. What's your next waypoint? Our next waypoint is Romeo November Charlie Hotel Oscar Rancho. 1605, Roger. 132.2, good day, United 843 heavy. Belleza, Capi, pensé que estaba igual conectado a Ibao por el ITCR. No, Ibao es completamente aparte de Batsim, por si acaso. Ibao es independiente de Batsim. Ibao es más latinoamericano y Batsim es más Batsim es más gringo y europeo, por si acaso. Cuando vos no sabés pronunciar bien el nombre de el nombre del fix, lo podés deletrear. Como hicimos ahorita, ¿viste? Okay, dice Rancho. Delta 596 at pilot's discretion descend via the rounders one arrival. Entonces yo lo que hago es deletrearlo. 3026. Okay, 3026, my discretion, rounders one arrival. Delta 596. Dice que no está encendido. 1220 contact SoCal approach 124.5. 124.5 for United 1220, thank you. Thank you, Skywest 55, Christian 5402, descend via the Ironman 2 arrival, LA Altimeter 3009er. There, we'll follow the Ironman 1, Skywest 5402. Skywest 5402, Yerko, calla, Ironman 2 arrival now. The OKR Air 54, Ironman 2 for 5402. Alexander, Delta 112, with you, Climber 360. Okay, there's two people there blocked. Southwest 2753 LA Center, climb and maintain flight level 290. 290. Delta 3112 LA Center, good evening. Good evening. Delta 3112, with you. Roger. LA Center, Pacific 6132, did you pick up our ident? 6132, I did. Maintain flight level. Actually, descend via the Rockstar 1 arrival, runway 1 left, please, Vegas altimeter 3026. Nosotros estamos medio que incógnito por acá, ¿no? Rockstar 1 arrival, 1 left, 6132. Medio que incógnito andamos por aquí. Alger, I will confirm my runway going to 25. Frontier 569 negative, it's the third time now, it's runway 7, turn left heading 100. The airport will be at your 12 o'clock. 7 miles reported in sight. Turn up heading 110. Roger, your microphone is super bad. It sounded like you said right turn. Do not turn right. You will hit a mountain. Turn left. Left turn heading 110. Si giras al otro lado, te vas a chocar con una montaña, le dice la TC. Su micrófono está muy mal. Sorry, I thought I'd given that to you already. Contact SoCal 119.6. 19.6, yeah. LA Center, American 82, my sim just died. I'll have to log off. Sorry, mate. American 82, sorry, say again?
LA Center, my sim just crashed. I'll have to log off. Sorry, American 82. I'm terribly sorry. Apologize about that. Seguimos. Mira, ahí hay harto tráfico. ¿Está cargando esto? No cargaron los mapas. Porque lo empezamos ya cuando estábamos volando, ya ni modo. Gabriel Suárez, ¿cómo anda? Bienvenido a bordo. Over Romeo Echo Golf Oscar Fix. De aquí. Charlie Papa 1605, I have a new route for your flight into LA. Advise ready to copy. Okay, me van a hablar. Ready to copy, Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, clear to Los Angeles Airport via direct Seal Beach, Sierra Lima, India. Clear to Los Angeles via Sierra Lima, India, Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, read that correct, maintain flight level 200. 200, direct to Sierra Lima, India 1605. Thank you. Okay, vámonos entonces, cambiamos de ruta. Hey, Charlie Papa 1605, contact SoCal approach on 119.6 and tell them you're direct Seal Beach. Contact 119.6, Charlie Papa 1605. We'll say the message. Okay, thank you. Okay. Southwest 24, descend via the Lucky One arrival of Lindbergh Altimeter 3009. Nos cambiaron la ruta, jóvenes. Direct to Sierra. ¿Dónde es ese fijo? Southwest 335, contact Vegas approach 135.0. 135.0, 375. ¿Dónde es ese? Copy 1476, contact Vegas 135.0. 135.0, Salt Beach, aquí está. 1476, bye-bye. Southwest 24, descend via the Lucky One arrival. Sierra Lima, India, ¿no? Sí, directo al VOR de Sierra Lima, India. Cambiamos entonces acá. Nos cambiaron la ruta de la aerovía. United 213, pilot's discretion descend via the Lucky One arrival. Hoy es 115.7. United 213 LA Center. Pam, y aquí NAF 1. No tengo data. Direct to Select Waypoint Sierra Lima, India. Sierra Lima, India. Frontier 569 is unavailable. Did you have the airport in sight? It's at your 2 o'clock, 5 miles. Activate. Direct. Volamos. Esa. Y cambiamos ahora. Roger, turn left. De ATC, cambiamos zero, a ATC. 196. 1196. Eso es. A ver, ATC. We have the field in sight at Alaska 1017. 196. Alaska 1017, clear visual approach runway 27. Clear visual 27, Alaska 1017. Southwest 2689, traffic's at 2 o'clock, about 8 miles, and Alaska 320 in the report in sight. Okay. Traffic in sight, Southwest 2689. Southwest 2689, follow the traffic clear visual approach runway 27. Cambiamos. Follow traffic clear visual 27, Southwest 2689. Circle approach number 553 Tango Romeo with you, 300 knots or left, direct cargo. Long Beach is acá. Los Alamitos. Approach Charlie Papa 1605, good evening. Tango Romeo, we're with you, direct Cardi, restricted 300 knots or less. November 553 Tango Romeo, circular approach, right? Approach Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, hello. November 618 Romeo Bravo, contact the license 135.55, see it. Alaska 1017, contact Lindbergh Tower 118.3, have a good one. Tower on 118.3, thanks for the help, 1017. Southwest
SoCal approach SkyWest 13,000. Okay. SkyWest 3790, SoCal approach, roger. Vamos a esperar a que nos conteste el ATC, a ver. Approach, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, hello. You're on the OLA 2, correct? Affirm, we have a route change. Single control center set us to fly direct to Sierra Lima, India. Charlie Papa 1605, roger. Maintain 10,000. 10,000 feet, Charlie Papa 1605, we will descend. 10,000 feet, descendemos entonces. Skyler 3790, turn right heading 125. Right heading 125, SkyWest 3790. Descendemos a 10,000 pies. The number 553 Tango Romeo, confirm your direct care. Mira vos. 553 Tango Romeo, direct Cardi. Cardi, roger, thank you. Descendemos a 10,000 pies. It's Skyler 3790, Limburg altimeter 3009, expect vectors for the visual runway 27. This is... Okay, we'll expect the visual for runway 27, SkyWest 3790. And number 3 Tango Romeo, same for you, you can expect the visual approach for runway 27. Alright, we'll expect the visual approach. Exactamente. Southwest 2689, contact Limburg Charm 118.3, have a good one. 1583, 2689. Mira vos, primera vez volando así, ya bien controlado. La otra vez que volé en Batsim no fue tan duro. No fue tan fácil. Estamos descendiendo de 20,000 pies para 10,000. Esta vez nos está costando un poco más. Cuando pueda, la idea es pillar a alguien que ocupe esta beca. Ok. ¿Quién quiere ocupar la beca de inglés? Charlie Papa 1605. ¿Nos hablaron? Charlie Papa 1605, contact SoCal approach 124.5, see it. 1205, Charlie Papa 1605. Skyline 3790, descend and maintain 6,000. 124. Descend and maintain 6,000, Skyline 3790. Okay. Nos hicieron descender a 1, 2, 4. 1, 2. Forward decimal 5. Bradley Fishman dice. Eso es, cambiamos frecuencia entonces. 4, 5. 1, perdón, 1, 2, 4, 5. Transfer. Okay. SoCal departure, good evening, unit 739, which is parking 258, traffic is 2,400. Unit 739, SoCal departure, right of contact, climb maintain 13,000. I'm in 1330, yeah. Controlling, okay. Approach, control, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, SoCal approach, LA altimeter 3009, or expect a visual approach runway 25 left. Information Papa is current. Altimeter 3009, expect approach 35 left to LA, Charlie Papa 1605. United 1220, start your descent now 2500, okay. Expect your base in 4 miles. Okay, okay, nada mal. Down 2500, expect the base in 4 miles, 1220. 3009. Y esperamos pista 35 izquierda, dice. 35 izquierda, ok. Cambiamos el approach. 35. A ver, aquí.
approaches. Yeah, 1220, turn right heading 160, vector visual approach. Right, 160, vector approach. Skirwing stall 21, testing, correct us. Skirwing stall 21, radar contact, climb and maintain 13,000, turn right, direct Cahill. 13,000, direct Cahill, skirwing stall 21. 25 left. SoCal, SkyWest 5402 is with you with Papa. SkyWest 5402, SoCal approach, what's your altitude? We're 180 for 14,000. Nosotros estamos volando directo aquí. United 739, contact LA Center 135.55. LA Center 135.55, United 739, thank you, sir. Thanks, SkyWest 5402, expect visual approach, runway 24 right. Alright, 24 right for SkyWest 5402. If you're, are you United or Delta Colors today? 24. We are United. We'd love 25 left. You can give it to us. Yep, you can expect to visual 25 left. Ah, tienen la pista 24 y 25 con razón. United 1220, give the airport inside 3 o'clock and 10 miles. Estamos hablando directo a Seal Beach. Airport inside 9 o'clock. Seal Beach. United 1220, turn right heading 230, cleared visual approach, runway 25 left. Directo a Seal Beach. ¿Quién quiere? Right turn 230, cleared visual runway 25 left approach, United 1220. Spirit Wings 1221, climb via Fins 3 departure, contact LA Center 135.55, see ya. Climb Fins 3, 35 to departure, 1221, good. Delta 2174, descend and maintain 2000, and you can expect about a 5 mile base. We'll keep you in nice and tight. You can reduce speed to 180. Vamos por encima de 11,000 pies. Alright, thanks, Delta 2174, we'll María, bienvenida a bordo. Estamos llegando a Los Ángeles. That's speed 180. You're going to be really close and I don't want you to waste any more fuel. Okay. De aquí de Seal Beach nos van a mandar seguro a SoCal Approach, Kodiak 108, Tornado. Mike Whiskey, ready for taxi. Kodiak 108, Mike Whiskey, runway 31 left, taxi via Whiskey Mandatory Alpha. Mandatory 5,000 feet, dice aquí. 31 left, aquí, via Whiskey Alpha, 8 Mike Whiskey. United 1220 overshot, turn right heading 280 to join the final contact, LA Tower 120.95. Después nos van a dar aquí 280 contact, ATC final. Clearance para el despegue. United 1220. You're gonna contact Tower 120.95, United 1220. 20.95, United 1220. Okay, seguimos, ya estamos cerca. A 7 minutos del fijo y de ahí directo a el otro fijo que es Tornado a 5000 pies. Excelente, ¿no? Es bastante nomás demandante de atención, más que todo hay que estar muy atento para el audio del ATC, realmente que te satura la cabeza en otro idioma. Y si no estás acostumbrado, por ejemplo, yo que no estoy acostumbrado, se está saturando. Delta 2174, turn left, heading 340. You're going to be number 2, following United Airbus 321. He's on a 4 mile final. Roger, turn left, heading 340, and we'll expect the 220. Delta 2174, start flowing to your final approach speed. You see. Roger. 120, decimal 950. Ese va a ser el de Torre, seguro. No van a derivar a ese control. My recommendation is disengage your auto throttle, just fly it manually. Do you have the airport inside at your 10 o'clock and 8 miles? Roger, we have 25 left and airport in sight. Delta 2174, you're cleared visual approach, runway 25 left. Contact LA Tower 120.95. 120.95, from clear the ILS, 55 left for Delta 2174. ILS runway 25 left. SoCal departure, Kodiak 108, Mike Whiskey, ready for departure, runway 31 left. Kodiak 8, Mike Whiskey, runway 31 left, clear for takeoff. 31 left, clear for takeoff, 8 Mike Whiskey. Charlie Papa 1605, descend and maintain 7000.
Descend and maintain 7,000 feet, Charlie Papa 1605. 7,000 pies, descendemos. Vamos para abajo. Seguimos descendiendo, porque acá dice que hay que llegar a 5,000 pies a Tornado, seguro por eso nos está haciendo bajar en escalera. Eso es. Exactamente, estamos a... Y eso que ya está, mira, la aproximación, ¿no? Cargada, más o menos, de Los Ángeles. Map, procedures, arrival, approach, ILS, 6, pista, ILS, 25, izquierda, transición, tornado, load. No. ¿Qué pasó? Procedures y map. No. Volamos todavía directo. Directo al curso. Heading, broad heading. Volármelo por favor, directo al bord todavía. No sé, mira, se volvió loco el GPS ahí. Hay que volar directo al bord, seguir descendiendo a 7,000 pies y de ahí bajar. ¿Ya? Mientras tanto, que vuele directo al BOR, voy a ir solucionando el problema del GPS, ¿ya? Flight plan, active flight plan. Esto de acá, aquí, activate leg waypoint. A ver, mapa, sigue, ¿no? A ver si esto de acá, active flight plan. Tornado Tosec, aquí, porque según el VOR ahí estamos bien. Activate leg to waypoint. Y este de acá, activate leg to waypoint, ahí debe ser. SoCal departure, Kodiak 108, Mike Whiskey passing 2,000, climbing 7,000. Kodiak 108, Mike Whiskey. Hopi, Julio, ¿cómo anda? Radar contact. Los dos Julios que entraron, ¿cómo andan? Bienvenidos. I'll have direct to D-Way for you once you're at 7,000 feet. Estamos directo. Climb and maintain 13,000 and I can go direct D-Way once I pass 7,008, Mike Whiskey. Negative, don't go yet, I'll let you know when. And 8 Mike Whiskey, climb and maintain 1-2-12,000, please. Climb and maintain 1-2-12,000, 8 Mike Whiskey. Charlie Papa 1605, depart Seal Beach, heading 340, vectors visual approach. Say again, Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605. Depart Sierra Lima, India, heading 340. Heading 340, Charlie Papa 1605. Heading 340, dijo. And SoCal Skywest 5402, we got the airport inside. If you can give a short visual. Skywest 5402, got to work on the sequence here with the other guy coming in from the south. You can expect around a like 5 to 6 mile base if I can squeeze you in first there. Okay, whatever works. We're ready anytime you are. Skywest 5402. Thank you. Nos mandó 340. Ahí está. Nos mandó rumbo 340. Juan R. Medina, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Estamos llegando aquí a Los Ángeles. Un poco complicado, te lo juro. Con este tema del ATC, no nos queremos hacer tratar con los controladores aéreos. Ok, vertical, entonces Seal Beach. Puede ser que nos esté haciendo incorporarnos aquí. Eso es, acabamos de pasar lateral, entonces el VOR. Vamos a cambiar aquí frecuencias. NAF 1 le vamos a colocar el 109. Scouts 5402 to maintain 2500. Okay, down to 2500, Scouts 5402. Charlie Papa 1605, turn left heading 320. Heading 320, Charlie Papa 1605. 32. Charlie Papa 1605, descend and maintain 5000. 5000 feet, Charlie Papa 1605. Rumbo 320 y bajamos a 5000 pies, dice. Heading 320 y pam, descendemos 5000 pies, 5000 feet. Y vertical speed para abajo. Eso es. Uciel dice, buenas noches Capi, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Yo ando estudiando las regulaciones de aviación, dice. Yo aerodinámica. Ah, excelente. Vamos a hacer un repaso de aerodinámica después. Left heading 250, Mike Whiskey. ¿Te animas a hacer un repaso de aerodinámica? 13 dice que mañana van a estar en el directo de TAF. Sí, dice Humbert Aguilar, ¿cómo anda Humbert? ¿Todo bien? Estamos por aterrizar en Los Ángeles. En SoCal, SkyWest 2960, 10,000. SkyWest 2960, SoCal Approach, Roger, the John Wayne, altimeter 3008. 3008, SkyWest 2960. 108 Mike Whiskey, clear direct D-way, resume on navigation. Clear direct D-way, resume on navigation, 8 Mike Whiskey. Ok, bomba, estoy patilando un poco en eso en aerodinámica, dice. ¿Cómo le va Cap, dice? 108 Mike Whiskey, if you can, just good rate of climb 3,000 for terrain. Para el lunes tengo examen. Pucha. Say again, for 8 Mike Whiskey. Para aquí dos semanas. Just give me a good rate of climb through 8,000 feet. You should be fine, actually, disregard. ¿Cómo anda Diana? Bienvenida a bordo, saludos, un beso. Estamos ingresando a curso final. Se mezcló toda la frecuencia y nos dejaron. UPS 975 heavy SoCal approach, say again, flight level. We are 240 descending via the Ironman 2, UPS 975 heavy. UPS 975 heavy, roger, descend via Ironman 2, arrival, expect visual approach from 825 left, thanks for Papa. Alright, thanks. Okay. Llegando, llegando, estamos llegando jóvenes a Los Ángeles. Charlie Papa 1605, turn left heading 270, intercept the localizer runway 25 left, descend and maintain 3000. 270, left turn and descend 3000 feet, intercept localizer, Charlie Papa 1605. Scout 3402, do you have the airport in sight, 2 o'clock, 6 miles? 270. Oh, yeah, we got the airport inside, 5402. That's 3402, clear visual, approach, runway 25 left, contact LA Tower 120.95. Okay, clear for the visual, 25 left, we'll go to Tower Sky with 5402. Interceptamos localizar. Charlie Papa 1605, report Los Angeles Airport in sight, will be at your 12 o'clock in 1-3 miles. We'll call Charlie Papa 1605. Okay, report, dice, ¿no? Vamos para la izquierda, vamos a interceptar ahora sí. Necesito pound. That's okay, Al. SkyWest 2960, can we expect runway 25 left for arrival? SkyWest 2960, standby 1. Charlie Papa 1605, just turn left now, heading 240 to join the final. Do you have the airport in sight? Affirm. Charlie Papa 1605, cleared visual approach, runway 25 left, contact LA Tower 120.95. Clear to visual approach and contact LA Tower, Charlie Papa 1605. Okay, good evening, X-ray Alpha Sierra Delta Uniform. Are you controlling San Diego? Oh no, directo, visual. You can contact SoCal Approach on 100.6. 96 again.
Actually, if you're on the ground, San Diego ground and tower are both on. I'm at Brown. You're at Brown then, yeah, 19-6. Thank you. Okay. Sky was 2960. Are you parking north or south side today? Necesito cambiar frecuencia. We're going to be south side at the Terminal 8. Go 2960, then you can expect a visual approach from a 25 left, advise you of information, Papa. 120. We have information, Papa, and expect 25 left, Skywest 2960. 950. 950 transfer. LA Tower, Charlie Papa 1605, good evening. Vamos bajando. No, estoy en otro. A ver, 120. ¿Cuánto es? 120 950 950 transfer. Ahí está. LA Tower, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa, 1605 Los Angeles Tower, wind 27010, 3 miles in trail of a CRJ, 2 runway 25 left, number 2 clear to land. Clear to land as number 2, runway 25 left, Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, maintain slowest practical speed. Roger. Landing gear down. ¿Esta es? ¿Cuál es la de la izquierda? Debe ser esta, ¿no? Yo creo que esa de la izquierda debe ser la de la izquierda, así que vamos a meterla a la izquierda. ¿O qué dicen ustedes? Mira, hay uno ahí loco que se acaba de chocar. No digo que reduzcamos la habilidad, así que... la velocidad, perdón, y estamos bajando. Clear to land as number 2 nos dijo, así que hay que aterrizar como número 2. Si esa es la de la derecha, yo estoy a la izquierda, así que no pasa nada. Skywest 5402, welcome to Los Angeles. Taxi via Hotel Julian, hold short runway 25 right. At Hotel Julian, and mira eso, loco. We're gonna hold short at 25 right. 5402. Ok, 25 de izquierda, excelente, qué buena noticia. Hotel American 1483, just wondering, have you sent us the PDC yet? American 1483, I already sent you a PDC a while ago. Ok, llegamos a Los Ángeles, jóvenes. Muchísimas gracias por compartir el directo. Can we do a voice clearance instead? American 1483, no problem, stand by. Skywest 5402, text via Juliet Charlie to parking cross runway 25 right at Juliet. Alright, clear to cross at Juliet and Charlie to parking. Skywest 5402. Buen aterrizaje, buenas. ¿Cómo andas, jóvenes? Bolivia, BFR, ¿todo bien? Acabamos de llegar a Los Ángeles. Un poco nervioso, la verdad. Mi primera vez en un aeropuerto tan grande y en inglés. On ground 1605. Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, welcome to Los Angeles exit left, unable taxi to parking via Alpha. Expect to be Alpha, parking is the spot, Charlie Papa 1605. American 1483 cleared to the Indianapolis airport, dots 2 departure, clear transition, that has filed. Okay, la cosa fue que llegamos. That maintained 5,000, expect flight level 350, 5 minutes after departure, departure frequency 124.5714. ¿Dónde es ese? Dots 2 departure, clear transition, sunbase 6 and making 5,000, 350, and flight 12.
27146, departure 124.5, American 14-8. American 14-83, read back correct. Charlie Papa 1605, I told you left when able. Left, verdad. Sí. Left turn. Roger, left turn, Charlie Papa 1605. Me fui a la Charlie derecha. Charlie Papa 1605, taxi via Hotel 8, hold short of runway 25 right. Correction, 25 left. Via Hotel, to cross runway 25 left, Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, negative. Taxi via Alpha 7 Alpha to parking, cross runway 25 left at Alpha 7. Taxi via Alpha 7 to cross runway 25 left. Esa es. A la izquierda. Vamos a la izquierda. Los Angeles Tower, American 555 Heavy, pushback finished, request clearance for taxi runway 25 left. American 555 Heavy, no plan on file. I can't taxi before I give you your IFR. Ya entendí, jóvenes. Okay. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Todo bien? American. Llegamos a Los Ángeles, hicimos nuestra primera fregada de la noche, pero la cosa fue que nadie salió herido, ¿no? American 14-83 push on 2, taxiway Charlie approved, face west, expect runway 25 right. Somos 12 personas. Ya me puedo desconectar. Ya me puedo ir. Hay que hacer un vuelo más. No hay ground, más bien. Ya me puedo ir. Ya. Bueno, jóvenes, llegamos a Los Ángeles. Vamos a hacer ahora Los Ángeles. ¿A dónde nos vamos de Los Ángeles? Un vuelo más. Es temprano todavía. Son las 10 de la noche casi. Pero quiero saber quién se anima a sortear. Te cuento que uno de los participantes del sorteo de ayer lastimosamente no va a poder tomarla la beca. Así que tenemos una beca nueva para sortearla. ¿Se animan o no? ¿Quién se anima a que sorteemos una media beca nuevamente del curso de inglés que habíamos sorteado anoche? Exactamente. Vamos a poner acá, pam. Y apagamos todo. ¿Podés volar? Claro que sí, pero no voy a estar en Discord porque estoy con el Batsim conectado, por si acaso. No me va a dar. Acabamos de llegar. Vamos a poner aquí esto. Sí, solo con los fieles que estamos. Sorteamos. Acaba de llegar nuestro pequeño Beechcraft. Ahí está. Pam. Avionics off. ¿Cómo participo? El mismo video de ayer. Es del mismo video de anoche. Ok. En el video de anoche comentan lo mismo y sorteamos de la media beca del de inglés. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Ahora quiero ver a dónde más vamos a volar. Estamos en Los Ángeles. Llegamos a Los Ángeles. Y necesito hacer test. Ok, kitchen. Ya está el batsim. Ahora sí, necesito una ruta más. Los Ángeles. ¿A dónde más podemos ir de Los Ángeles? ¿Se anima? ¿Será que está Las Vegas? Me animo a ir de Los Ángeles a Las Vegas. ¿Ah? Pero este sorteo lo voy a hacer al final del vuelo. Vamos a hacer Los Ángeles, Las Vegas, y el sorteo lo hacemos al final. A ver, ya llegamos acá. Este era nuestro tracking. Quiero ver qué zonas todavía tienen ATC. Mira ese espacio aéreo. A ver, Las Vegas. Ah, mira, San Francisco. Podemos hacer Los Ángeles, San Francisco. Ah, está, aquí está de Las Vegas. Ya, vámonos a Las Vegas. Kilo, Lima, Alfa, Sierra es. Vamos a hacer nuevo flight plan. New flight.
Así que ya saben, hay sorteo al final del directo. ¿Ya? Ok, el de ayer dice que no pudo entrar. Kilo Lima. Kilo Lima Alpha X-Ray. A Kilo Lima Alpha Sierra. Esa es. Esa es. Pan, departure runway 25 derecha, arrival 101 izquierda. Ok, vamos a anotar eso por si acaso. Ya, estoy aquí con mi cuaderno como mi piernera nuevamente, volviendo a la vieja escuela. Departure 25 derecha y arrival 01 izquierda, dice. Vamos a poner aquí fly level, esto es hacia la derecha, así que hacia la derecha nos toca ir impar. ¿Cuántas millas son? 242 millas, ok, Roger. 242 millas, vamos a volar entonces 210, ya de nivel. Y vamos a irnos ahora en el TBM, en el Dagger, ya. Y después, la próxima semana va a empezar a volar el Citation, ya. El Cessna Citation, para variar. ¿Dónde está el TBM? En la T, pues, ¿no? Ah, que sos genio. Ahí está. Esa es. Pam, para acá, para aquí, para acá, para acá. Buenísimo. Nos vamos a Las Vegas, jóvenes. Y ahí nos quedamos a dormir hoy. Piernoctamos. Generate flight. Aquí, yes. Eso es. Ahí está. Y weather meters, ahí están los meters, parará, y batching, ahí está, pam, lo vamos a colocar aquí para 20, bueno, ahí nomás. Aquí vamos a dar pre-file batching, dando TBM, parará, parará, file flypan, listo, ya está nuestro flypan file, eso es, y aquí nos vamos a despacho. Y me tengo que ir ahora sí a Navigraft. Voy a guardar aquí esto. Le voy a dar aquí a Unload. Me voy a dar aquí a New Flight from Scene Brief. Aquí está, excelente. Y vamos a hacer la planificación de la ruta como te debe ser, ¿ya? Runway 25 derecha está el departure. Sierra Kilo Whiskey 2 Valley. Vamos a guardar por si acaso esta carta. Ahí este Standard Instrument Departure lo vamos a guardar. Necesito la carta del aeropuerto porque seguro me van a dar instrucciones de rodaje. Ya, Open Chart List. Exactamente, vamos a dar aquí Taxi. Airport Info, lo vamos a guardar ahí, Can Clip. Y me voy a ir aquí a Approaches y vamos a pedir ahora qué pista era la que estaba activa en Las Vegas. ¿Qué pista era? Para calcular aquí el arrival y todo esta vaina aquí. ¿Para cuánto la Javier Montaño, cómo anda? ¿Todo bien? ¿Para cuándo las navegaciones 152? Para otro día sería, estimado. Para otro día, dame la información de acá, por favor. Es arrival. Click to show 060 grados 08 nudos. Entonces nos tocaría la pista 06, sería la 08. Pista 08, vamos a tenerlo aquí en cuenta. Arnav pista 08 o ILS. ¿Ah? ¿Qué opinan? ILS Arnav pista 08 derecha. Pan. A ver. Bueno, dejémoslo ahí nomás. Vamos a darle aquí a. Obviamente necesito la carta del aeropuerto guardada. Open chart list. Aquí necesito la carta del aeropuerto de Las Vegas. Airport info. Exactamente. Y necesito darle aquí a export. Y darle a
Uy, no, 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 no digas que se cargó con otra matrícula del plan de vuelo. No, 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 no. Necesito que se cambie este plan de vuelo a Charlie Papa, el callsign Charlie Papa 1605. Five flight plan. Ahora sí. Ese es 1605. Ya está. Oscar Daniel Ariel NG entró. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? Estamos aquí. Vamos a volar Los Ángeles, Las Vegas con ATC tiempo real. Quédate un rato y escucharlo. Vas a ver. Es súper, súper divertido e interesante el vuelo. Export 2020. Crossing altitude 210. 210 de nivel. Export. Guardar. Y me vengo acá al simulador. Ya, mapa del mundo. Aquí esto ya debería estar cargando. No sé por qué no carga. Le voy a dar run. Running dice. A ver, vamos a entrar de nuevo. Se colgó, viste, el del mapa. Está bueno, a ver, me interesa. Sí, dame un segundo. Mira, con razón se colgó este del mod de Google Maps. Cerrar programa. Ok. Un pequeño problema. Ahí está, se cerró, ya, excelente. Ahora volvemos a abrir. Es el mod de Google Maps. Es para que carguen los mapas de fondo del vuelo con el servidor de Google Maps. Eso es. Ahí ya está, ya debería cargar. Vamos a darle aquí a más. Cargar, cargar aquí el vuelo. Y vamos a darle aquí a documentos, flight plans. Aquí está, Los Ángeles, Las Vegas. Esa es. Y aquí vamos a irnos ahora en el TBM. ¿Dónde está mi querido Tajer TBM? ¿Dónde estás? Aquí estás. Colores. Y me gusta que este nuevo livery. Esa es. Y tiempo real. No, de día, vamos. Let's fly. No, tengo que estar ahora en la plataforma. Si aparezco de la nada en la pista, me van a llamar la atención los del controlador. Qué bonita livery, dice. Sí, te cuento, oye, de Bolivia, que no pude hacer el mío. Porque el programa se me cuelga cada vez que entro. A ver dónde voy a irme a estacionar. Un lugar cerca a la pista, por favor. Aquí, estacionamiento. Dame a ver información de aeropuerto. A ver, una zona que esté cerca. Aquí. Ya, aquí me va a quedar. Rampa 76 Bravo, dice. Fijar salida. Ahí está. 76 Bravo. Listo, let's fly. No pude hacer el mío. ¿Dónde está mi lapicero 76 Bravo? Parking. Voy a anotar aquí. 76 Bravo. No son los de Ming. No, claro, es que con este mod ya te carga el mapa con los de Google Maps, supuestamente. Ah, ahí está, mira. Empieza a descargar todos los mapas de la información de Google Maps. Ya no usa el de Bing y dice que se ve mejor. Ahí está. Estamos entrando a la Matrix. Y a ver, aquí vamos a conectarnos de nuevo. Connect. Y esto es un TBM. A ver, ya estoy, si comentas, si ya estás participando. El sorteo lo vamos a hacer al final del directo. Esto es un TBM-9. TBM-900. Ahí está. Connect to server to network. Ahí está. Y es pesado el mod. Más o menos. No es muy pesado, más bien. Ahí está cargando el BatSim. Denme un segundo, les voy a colocar aquí las tres pantallas.
Ahora sí viene lo chido, porque tenemos que despegar de la 2-5 derecha. Y tenemos que escuchar el ATIS, ¿no? Tenemos que escuchar el ATIS. Porque si hubiera anunciado antes, Capi, ya estarían infiel. Pues no, es que ahora esto fue de la nada, porque te comento que me dijo uno de los que estaba participando que no pudo que no va a poder participar, valga la redundancia, porque está en otras clases. Sí, vamos a probar a ver las texturas una vez que ya estemos en el aire. ¿Ya? Una vez que ya estemos en el aire. Dame un segundo, keep down. Vamos a encender este bicho, ¿ya? Para eso necesitamos encender aquí el batería. Battery on. Vamos a darle aquí. A ver. No veo. Eso es. Batería. Aquí vamos a dar el generador. Motor de arranque. Eso es. Vamos a darle fuel. Que arranque el bicho. Fuel selector está seleccionado. Aquí vamos a apagar. Eso es. Encendemos la pantalla. Aunque no deberíamos haber encendido. Qué macana, si te gusta mándame tu logo y se lo hago. Ok, excelente, te lo voy a mandar, porfa, amigo. Oye, ¿y qué aeropuerto ganó al final? Para aquí vamos a poner aquí AP on. El momento de territorio combustible en auto. Motor de arranque en off, ya está. Auxiliary fuel pump. Selector de combustible. Automático. Eso es. Generator test. Aquí vamos a ver el panel. Aquí. Y vamos a sintonizar el ATIS, ¿ya? Dame un segundo. Quiero ver qué dice acá. Pitot heat. Hay que activar, dice. Pitot heat. Ya está, se fueron las alertas. Parking brake, bleed off, dice. Las bleed, aquí está, pressurization bleed en auto. Y solo está el parking brake desactivado. Listo, excelente. A ver, dame. Tenemos aquí. Aquí está, 13.8, 33.8. La frecuencia de ATIS. Dame esta pantalla aquí abajo. Se lo vamos a mandar a Liberty, por favor, que nos haga la ayuda ahí, el enganche. De frecuencia aquí. Speedbox all and on. Vamos a ver aquí. Close. Bearing nav 1. Bearing nav 2. Multifunction display. Venetira nav con. El ATIS era. Ah, no, me equivoqué. El ATIS era 338. 1-1-3-3-8. Pam. A ver. ¿Se escucha? Ganó cobija, ya estamos 70% del progreso de la creación, mañana lo publicaremos y si no el domingo en la mañana estará listo. Excelente, entonces ya está el ATIS. Pero no suena. ¿Por qué no suena? A ver, hay que darle transponder ident. ¿Por qué no suena? Audios com 1. Quiero que suene el com. Volumen. Ahí. Cuidado, después no podamos escuchar el ATC del audio. Bueno, ya, ahí nomás. Dice Los Ángeles, información, aeropuerto Golf, viento 2808, visibilidad 10 millas, estado del cielo despejado, temperatura 1.6, punto de rocío 10, altímetro 3009, el altímetro, ok. Entonces, altimeter setting 3009, ya. Ok, se nos fue el ATIS. Ahí está de nuevo. 3009 y dice ILS pista 24 derecha, ILS pista 24 izquierda, ILS pista 24 derecha, ILS 25 en uso. Aterrizando y despegando en la pista 24 derecha, 25 derecha. Aeronave bajo BFR, indique dirección del vuelo. Todas las aeronaves colacionadas. Las instrucciones, manténganse fuera. Avise, controlador. Contacto inicial, Golf. Ok. Entonces, with Golf. Golf. Ahí está, request instruction. Vamos ahora sí.
contactamos a Torre, ¿listo? Torre es... Los Ángeles, Torre es 35550. Dame acá la pantalla. 135550, ¿no? 550, exactamente. Los Ángeles. Ese sería Torre, ¿no? ¿Sería Torre? No, es STR. Tower, no hay, ya no hay Torre. A ver. Control, Charlie Papa 1605, good evening. A ver. Los Angeles, Southwest 5126, passing through 12,900. Ah, yeah, yeah. Southwest 5126, LA Center, Roger, climbing to level 350. 350, Southwest 5126. Ya quedó solamente este approach activo. Center, Southwest 371, starting down. Southwest 370, Roger. Okay. Los Angeles, Charlie Papa 1605, good evening. 1605, yeah, I don't control LAX right now. Contact SoCal on 124.5, please. 124.5, Charlie Papa 1605. 124. Okay. Southwest 2754, turn left, heading 330 for traffic. One of those, okay. Left heading 330 for traffic, Southwest 2754. Camión frecuencia. LA, good evening, Challenger Park, Charlie Mike, 1, 2, 4, we're about ready to start down, going into business. 5. Transfer, ahí está. Ahora sí, ya no deberían dar control. Este es este. Provenance service, ok. Approach, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, SoCal Approach, welcome aboard. Number 8, Mike Whiskey, traffic is at your 9 o'clock, 5 miles of SkyWest in Brayer, descending out of 3000 on final, runway 25 left, reporting flight. Traffic in sight, 8 Mike Whiskey. Number 8, Mike Whiskey, follow that traffic, clear visual approach, runway 25 left. Follow the traffic, cleared visual approach, 25 left, 8 Mike Whiskey. Está dando control a los otros aviones. Nosotros esperamos, ¿no? SkyWest 3365, runway 25 left, clear land. Clear land, 25 left, SkyWest 3365. Y aquí, bam, vertical speed, lo vamos a dejar ahí que ascienda. Y esto de acá tiene que estar en GPS, exactamente. Y ya nomás es despegar y activamos el autopilot y ya estaría todo configurado para la salida. Aquí, esto. No. Sputnik 01, cross Seal Beach at 7000 and 210 knots. Seal Beach at 7000, 210 knots, Sputnik 01. Ahora quiero saber si me van a dar control este joven o no. A ver. Philippine 102 Heavy, turn right heading 160, vector to final. Approach and departure. 160 vector final, Philippine 102. Number 8, Mike Whiskey, runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land, 8 Mike Whiskey. Departure, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, SoCal departure, go ahead. 1605, parking spot 76 Bravo. We have information Golf IFR to Las Vegas. Type Papa 1605, Roger, expect PDC. Go ahead. Expect a PDC. B. D. Palestine 102, fly heading 220, intercept 24 right localizer. Expect PDC, dice. A ver.
Philippine 102, turn right heading 220, intercept 24 right, localizer. ¿Qué es BDC? A ver. Philippine 102, airport 3 o'clock, 15 miles, port in sight. Expect BDC, mate. Philippine 102, clear visual approach from 24 right. Clear visual 24 right, Philippine 102. But next 01, expect visual approach 25 left. Yo voy a empezar a dar retroceso. Sebastián, ¿cómo anda? Bueno. Tower United 1221, holding short runway 25 right, ready to depart. Servicio en tierras. United 1221, SoCal departure, runway 25 right. Cambié de frecuencia, no. Servicio en tierra, quiero que me den este retroceso. No hay. Voy a tener que hacer el cambio acá entonces. ¿Cuánto era la frecuencia? 124.5, ¿no? 1245. ¿Cierto? 1245, sí. Ok. Vamos a tener que hacer reversa. Parada retro. Shift P dice. A la antigua nomás. Eso es. Uy. Frenó de golpe este. Es comando de pushback. Ah, ya con razón. Va a disculpar, no sabía. 4-5. 1-2-4-5. Ok. Ready to taxi, Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, standby, control switch in progress. Standby 1605. Ok, ya dijo que estemos en standby. Vamos a esperar. Expect. BDC me dijo, ¿qué será eso? SkyWest 3365, contact LA Tower 12095. Alright, 12095, SkyWest 3365. Expect BDC me dijo. ¿O será que es un código como para demoras? Alright, Mac Whiskey, contact LA Tower 12095. 2095, 8 Mike Whiskey. Philippine 102, heavy contact, LA Tower 12095. A ver. 12095, Philippine 102, heavy. ¿Sigue acaso? Ah, sigue torre. United 1221, SoCal Approach, radar contact, say altitude passing. 3500 for United 1221. United 1221, climb maintain 13000. Up to 13000, United 1221. Sputnik 01, depart Seal Beach heading 335. Seal Beach heading 335, Sputnik 01. A ver. Estamos esperando que nos den instrucciones de salida. Nos dijo que había demora. 1221, clear direct clipper, resume Orca 5 departure. Direct clipper, Orca 5 departure, proceed United 1221. Delta 562, short of runway 15 at Burbank, ready to go. ¿Qué avión estás volando? Dice, estamos Delta 562, Burbank, wind calm, runway 15, clipper takeoff. Runway 15, clipper takeoff, Delta 562. El Dager TBM 930. De Los Ángeles a Las Vegas queremos volar. Le estamos bregando aquí con los tráficos.
A ver qué nos dice el ATC. Lo último que nos dijo es que mantenga espera. A ver. ¿Salimos? Sputnik 01, confirm 210 knots. Ese somos nosotros. Sorry, apologies for that. Reducing speed now. No problem, thanks. Este somos nosotros. Charlie, va para 1605. No sé por qué. Se mueve todo. Ahí estamos. Está trabajando Latis y la torre también, ¿no? Nah, 1221 contact, LA Center, 135.55, we'll see. 355, we'll see you, United 1221. Delta 562, SoCal departure, radar contact, say altitude passing. Roger, Delta 562. A ver. Delta 562, radar contact, say altitude passing. ¿Por qué no nos dan clearance? Quiero saber por qué no nos dan Delta clearance. Delta 562, 2600, flight level, or 2700 feet, Delta 562. Delta 562, roger. Delta 562, climb via Oros 2 departure. Oros 2 departure, Delta 562. Delta 562, cleared right turn direct tiller. Quiero ver que me den, me den clearance. Delta 562. Sputnik 01, descend and maintain 5000. 5000, Sputnik 01. Departure, Charlie Papa 1605, do we have clearance? Charlie Papa 1605, contact LA Tower 12095. 12095, 1605. 1250. Delta 562 radio contact at okay. 4000. Roger, Delta 562, climb via Oros 2 departure. Climb. Via Oros 2 departure. 1, 2, ¿cuánto era? Sputnik 01, traffic 12 o'clock, 7 miles, United 737, descending out of 4,600 opponent sign. 1, 2, 0, 9, 5, pound. Ahí está. LA Tower, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, LA Tower, good evening. Charlie Papa 1605, parking spot 76 Bravo, with information Golf. We have IFR to Las Vegas. Charlie Papa 1605, your clinch on request, standby. Maintaining standby, Charlie Papa 1605. A ver, seguimos en espera. Dice que seguimos en espera otra vez y aquí estamos. LA Tower, good evening, United 320, 9 give me runway 25 left. United 320, LA Tower, runway 25 left, good evening. Más bien es viernes y no hay más que hacer, ¿no? Runway 25 left, clear to land, United 320. A ver, a ver. ¿Cuánto tardará la ruta? Una hora, decía. Una hora, decía el estimado de vuelo. Pero seguimos aquí, esperando que nos den clearance. No nos dan autorización todavía. Se va a juliar esperando. Pues es terrible, oye, estoy aquí hace 10 minutos, presenté el plan de vuelo y no me dan autorización todavía. ¿Será que hacemos el sorteo hasta mientras?
o esperamos al final del vuelo? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hacemos el sorteo hasta mientras, pues, ¿no? Ya que no nos contestan los del ATC. Ni modo, vamos. Ok, voy a avisar aquí. Dame un segundo. Espera que mi pantalla está terriblemente mal. Voy a poner aquí, sorteamos. Está muy mal. A ver, ese mensaje para mí. Tower Sputnik 01 on final runway 25 left. Aquí está. Sputnik 01, LA Tower, runway 25 left, clear land. No me hablan. Confirm clear land. Sputnik 01, runway 25 left, clear land. Clear land, Sputnik 01. Okay. Información, text message. Ah, aquí está. ACARS begin para text message flight. Charlie Papa, Beacon. Aquí está. Los Ángeles, Sierra Kilo, Whiskey, Romeo Lima 2, Bali. Ah, esta es la ruta. Climb via Standard Instrument Charger. Expect, maintain 5000 feet. Expect flight level 250, 5 minutes after departure. Departure frequency 1205950. Contact ground control. When ready for taxi, end of message. Ok. Ya nos dio la ruta. Tower Charlie Papa 1605. We have copied the message. The clearance. Charlie Papa 1605, roger. When you get a PDC, you don't have to read back anything unless you have a question. Advise ready to taxi. Roger, we are ready to taxi Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, squawk your code that I assigned and runway 25 right, taxi via Bravo. Roger, squawk. United 320, cross runway 25 right at Juliet, taxi via ramp via Juliet, Charlie. Cross runway 25 right at Juliet and to the ramp via Juliet Charlie, United 320, bye bye. ¿Dónde está el squawk? No lo veo el transponder. Ah, aquí está. 7121. Ok, tranquilo. Es que es mi primer día en esta vaina. Todavía me estoy acostumbrando. A ver, squawk, 7. Transponder, ¿cuánto era? 7. Pam, 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 pam. 7121, pam, enter y ident. Ahí está. Ok, estamos ready to taxi vía Bravo, ¿no? Nos dijo el estimado. Taxi vía Bravo, entonces necesito rodar a la calle Bravo. Aquí está Bravo. Toda esta es la Bravo hasta la pista 25 derecha. Ok. Taxi vía Bravo to runway 25 right, Charlie Papa 1605. Ok. We are rolling. A ver, aquí le puedo hacer zoom. ¿Cómo hago para hacerle zoom a esto de aquí? Supuestamente la Bravo, si yo estoy acá a mi izquierda, tendría que girar.
Vamos a tratar de ser lo más profesionales posible en la medida de que lo que se pueda. Sputnik 01, cross runway 25 right at Juliet, taxi ramp via Charlie. Cross 25 right, taxi to the ramp via Charlie, Sputnik 01, see ya. Ok, estamos bien. Esta es la calle Bravo hacia la 25 derecha. Pablo Santa Cruz entró, ¿cómo anda? ¿Alguien puede avisar en el grupo de Chalipapa que estamos haciendo sorteo? Es que no pude escribir porque mi pantalla está terrible. ¿Alguien puede avisar? Para que no digan que somos egoístas y que no les avisamos. Ok. Dice Sierra, Kilo, Whisky, Bali, Soa, Vera, Fresco, Sit. La Sit la tenemos, ¿no? Sierra, Kilo, Whisky. Ah, aquí está. Esta es la Sit. Esta Sit hay que hacer. Ya, esa sí la hay que hacer. Y acá dice Los Ángeles, Pam, Bali. Hacia el fijo Bali. Bali, aquí está. Hacia Bali, ya, ok, entendí. Y tengo que mantener 5000 pies. Y después de 5 minutos después del despegue, recién puedo subir a 210. Ya, ok, entendí. Está un poco más claro ahora. ¿Y ya estamos llegando al final de la pista o no? Todavía, falta. Bastante grande el aeropuerto. Yo creo que nos perdemos aquí si no tenemos los mapas, ¿no? Acá se puede hacer zoom. Eso es. Aquí está el punto de espera, es este. Creo que sí, este es el punto de espera. We are holding short. Papa 1605, that is not full length. Do you want the intersection at Foxtrot? This is the display threshold. So if you want the intersection departure, we can do that. We would like to use Foxtrot to take off. I'm asking you, because you stopped at Foxtrot. Do you want the intersection? Because I gave you a taxi to full length. It's up to you. Affirm, we'll request Foxtrot. We are ready for departure. Charlie Papa 1605, roger. If you're going to do intersection next time, just when it's busy, do ask so we know what you're going to do. Charlie Papa 1605, runway 25 right at Foxtrot, clear for takeoff. Roger, clear to takeoff, Charlie Papa 1605. Ok, ya nos dijo, por si acaso, la próxima vez avísanos si vas a hacer eso, nos dijo. So, ya estamos aprendiendo poco a poco aquí. No hay otra. Libre izquierda. No hay nadie. Ah, ya claro, nos dijo aterrizado y full pista, digamos, toda la pista disponible. Este es el umbral es umbral desplazado. Y hay bastantes aviones locos por aquí. Pero esos son de los usuarios de del online. No creo que nos haga daño, ¿no? Sí, está bien, excelente. Si nos hiciera daño, sería muy mal. Power takeoff set, airspeed is alive. Eso es. 80 knots. VR. And rotate. Exactamente. Positive rate of climb. Gear up. Eso es.
eso es. Altitud de seguridad, flaps up. Dijo que mantiene. 1605, contact SoCal Departure. 124.5, good day. 124.5, Charlie Papa 1605, good evening, thanks. Ok, 124.5 dijo. Voy a tener que utilizar el heading aquí, parece. Dame un segundo. Y autopilot. Y ahí. Exactamente. SoCal Approach, good evening. United 650 at 6500, descending 5000 on tilt 2 to John Wayne. At 650 SoCal Approach, the John Wayne altimeter 3009 at Cleaver cleared RNAV Zulu, runway 20 right approach. 90, altimeter 3009 at Cleaver cleared RNAV 20 right approach at 650. Departure, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, SoCal departure, radar contact, the altitude passing. Charlie Papa 1605, SoCal departure, radar contact, the altitude passing. We are cruising 2,200 feet. We have a restriction to 5,000 feet. Charlie Papa 1605, Roger, climb via SID, accept maintain 13,000. 13,000 feet, Charlie Papa 1605. Sputnik 18, descend and maintain 5,000. 13,000 pies. Ok, vamos subiendo entonces, jóvenes. Estamos volando a puro heading. United 856 is set to maintain 3600, then reduce speed to 180 knots. 330. Set to maintain 3000 and slowing to 180, United 56. Okay. Papa 1605, continue your climb. Climb maintain 13,000. Continue your climbing to 13,000 feet, Charlie Papa 1605. Sputnik 18, radar contact lost. Estamos subiendo, tranquilo. Sputnik 17, cross Seal Beach at 7,210 knots. Estoy subiendo, yo tranquilo. Sputnik 17, cross Seal Beach at 7,210 knots. Hacia Bali, dice. Cross Seal Beach, 7,210 knots, Sputnik 17. Galva City, 774 at, maintain 180 knots or greater until 5 mile final. Contact LA Tower 12095 at GG. Zero 017 el rumbo. Dice la carta. Eso es. Ahora sí, ya están viendo lo que yo estoy mirando. Ya, para que sepan qué es lo que estoy haciendo. Estoy interceptando la carta de salida. Toño dice, bienvenido. Skyway 613, SoCal Approach, welcome aboard the Burbank altimeter 3009 at Wabbit, cleared RNAV Yankee runway 8 approach. RNAV Yankee 8 approach, copy for 613. Eso es. Continue climbing. Parece que no cargó, ¿no?
Sierra Lima. No sé dónde se está yendo ese GPS. Sputnik 17, depart Seal Beach heading 330 and confirm descending 7,210 knots. Aquí. Depart Seal Beach at heading 330, Sputnik 17. Flight plan. Claro, no hay pues flight plan. No cargó el flight plan. United 856. Ahí está. Maintain 6,000. Correction, maintain 3,000. Vivera, ¿dónde maintain 3,000, es? United 856. Ah, hasta aquí está. Será. A ver. Vivera. United 856, turn right heading 160, vector to final. 160, United. Varios fijos no se cargaron aquí. Lo bueno es que tenemos aquí el mapa para ayudarnos. Por aquí la decía after departure, claro, Valley, y de Valley a Sierra Lima, Alfa Lima, y de ahí Vivera, y de ahí Set. Ah, ya, ok. Entonces está bien, hay que irnos, ya pasamos Valley ya, ¿no? Ya pasamos el punto del fijo Valley. Ah, no hemos pasado el fijo Valley. Ya. De Valley nos vamos directo hacia el fijo que dice ahí en la... El SIT no lo cargó en el mapa. Ya lo entendí. Alejandro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Estamos volando. At 856, turn right heading 220, intercept 25 left localizer. Los Ángeles. Right, Las Vegas. Zero, intercept 25 left, localizer 856. Charlie Papa 1605, contact the listener 135.55. 956 on the turn of the airport, 12 o'clock, 12 miles port set. 135.55. 956, clear visual for turn 25 left. Clear visual 25 left, United 56. SoCal, good evening, X-ray Alpha Sierra Delta Uniform 8280 on the heading. X-ray Alpha Sierra Delta Uniform, SoCal departure, clear direct Gwyn, resume. Jet Blue 7-3. Ahí está. Los Angeles, Sierra 1073, follow the 1-9-0. Ahora sí. Estamos próximos a Valley. What is the call center? Air Royal 1073. Air Rail 1073 LA Center, climb and maintain flight level 290. I think that's air correction 280. I think that's the highest you're probably going to be able to get on this route. Oh, 280, we'll go Air Rail 1073. Squawk, ¿cuál es nuestro squawk? Aquí está. Control Charlie Papa 1605, good evening. Hey, how's it going? Charlie Papa 1605, LA Center, climb and maintain flight level 210. Climb and maintain flight level 210, Chale Papa 1605. Oh, okay. Ya nos dieron autorización. UPS 1, LA Center, Squawk 7331. Para 210, pasamos vertical Valley. Ahora sí, vámonos. Modo GPS. No. Bam. Ahora sí, llévame a casa. Take me home. Vamos a interceptar esa ruta porque acá decía de Bali, andate a Sierra Lima, Alfa Papa Papa. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. UPS 1 radar contact 70 miles northeast of Mormon Mesa VOR flight level 320, climb maintain. Just maintain flight level 320, correction, that's 60 miles northwest of Mormon Mesa, correction, northeast of Mormon Mesa. I can't speak tonight, can I? Ahí está. Maintain flight level 320. Voy a repasar, a ver. UPS aquí está, Bali, Sierra Papa, Vivera, Set.
that's the name of your arrival. It's the Chow 1 arrival, runway 1 left transition. I'm not sure if that's even published dark on the Crespo. Chow 1, so just give me a moment. De Dark a Crespo 4, dice. It is. Runway 1 left transition, the Vegas altimeter 3029. A ver. Crespo 4, dice. ¿Cuál será ese otro? Bueno, hasta tal, ahí estamos bien. Load and clear. Seguimos. Where are you? I am... Hasta aquí, Crespo 4. 25 miles out of, let's see, Tango Tango... Mike Sierra November waypoint. Ah, el Crespo 4 es el arrival. Legion 591, SoCal 124.5, sí. 24.5, sí. SoCal 24.5, sí. Ya entendí. No, that's not for you. That's for Legion 591. Southwest 603U as well, SoCal on 124.5, sí. De Daggett hacemos el Crespo 4. Or SoCal 124.5, Southwest 603, we'll see. Okay, someone that's calling me outside my airspace at 250, what was the call sign? Southwest 860. Southwest 860, LA Center. Squawk 7276. 7276. Avisaron que había sorteo, nadie avisó, ¿no? Southwest 1073. Moderate turbulence here at 24, right out, excuse me, at 28. Can we request for level 240? You climbed higher than I thought. If you want to go higher, I can give it to you, but the Johnny 5 descends pretty early. Let me know what you'd like. Let's try 32 first. If it's still bad there, we'll just go down to 24 for that plant crossing. Yeah. Aerial 1073, climbing tank level 320. Se escribe sola. Level 320, thank you, Aerial 1073. And also, stand by that, Janny. I think you refiled because we are using a GTM 750 that has a database I can't update. So I have the links 8 in there right now, but I'll check to see if the Janny 5 is in there. Los Angeles Center, Bong 01, single 7000. Listo. Bong 190, direct Los Angeles. What was the call sign? 18,000 feet, 2992. Se van a ir al video. Se van a ir al video de ayer. Los Center, American 8585, about to pass LAX, requesting further instructions. Se van a ir al video de ayer. A YouTube. Ya van a poner aquí Charlie Papa Simulations. Van a colocar aquí. Sorry, I guess I was on the landline. Say again. There were a couple aircraft calling. Y van a comentar hashtag yo quiero inglés aeronáutico. Y se tienen que quedar hasta el final. Bong 019,500. Hoy, si no está en el directo, no gana. Bong 01, LA Center, climb maintain level 260. Climb maintain level 260, Bong 01. Springs 429, you checking in? Let's do Rex 429, 165. Springs 429, LA Center, climb maintain level 2. Southwest 860, radar contact 63 to the northwest, BD flight level 250, welcome aboard. Ahí está. Is there a link? Center American 8585, about to pass waypoint LAX, flight level 350, requesting further instructions. South 8585, descend via COMX to arrival, San Diego altimeter 3010. 3010, COMX 2, arrival, American 8585. Ok, estamos alcanzando 21,000 pies. Royal Air 1073, or Air Royal 1073, I'll show you on the link site, Roger. We'll get you a nice and late descent into Burbank, then there's no crossing traffic to worry about. Aero 1073, Roger. It was smooth here at 320, and we do have the Janny 5 available. I'm currently just Hector, so I would need to, I'm assuming, cream or something after that if you want me to transition to it. Yeah, I'm not sure why. Did ground change your, or approach change your route? Yeah, they did. I didn't have the departure out of Vegas because I'm running an old database in this with this software, but it looks like the Burbank stuff is up to date. Boulder City. That's okay.
Roger. Railair 1073. Clear the Burbank Airport via 1-Able Direct Cream, Jenny 5 arrival. 1-Able Direct Cream, Jenny 5 arrival to Burbank, arrival 1073. Y vamos a dejar el standby 116.9. And Aero 1073, direct to Cream. Thank you, sir. No problem. 116.9. Y aquí vamos a dejar el ILS. 111.5. Bam. A ver. Center, it looks like where I am on the arrival map, I'm supposed to be flight level 15,000. Currently, 30 flight level 330 and descending. American 8585, the next fix that you gotta cross is gonna be Legion, and you're gonna cross Legion, I believe, below 15,000. Other than that, you just keep on flying the arrival per your FMC, and it should take care of all the altitude restrictions for you if you programmed it correctly. And Legion's actually between 15,000 and flight level 190. That's in about 60 miles from your current position. Copy. Affirm. Thank you. American 8585. Yep, you're doing just fine. Chaplain 728, contact SoCal Perch on 124.5. Have a good flight. 124.5, see you at Chaplain 728. American 8585, really apologize. I'm getting back to let me know if I make mistakes. Absolutely, appreciate you letting me know. Ojalá siga abierto el ATC de allá. Hasta que lleguemos. Ahí está nuestro avión, el tracking. Ah, sí, sigue. 1589, radar service terminated, fix change approved, good flight. Information India, dice. Viento 03009 nudos. Visibilidad 10 millas de estatuta, broken 250, 15 grados por 14, menos 4 grados centígrados punto rocío, 30-29. Visibilidad, pista en uso 01 izquierda, landings, pista 1 izquierda y 1 derecha, departure and arrivals, departure runways 08 izquierda en alfa y para turbojets dice en la 01 y la 1 derecha, izquierda y derecha en bravo. For props, simulated approach to parallel runways in use, NOTAMs, Las Vegas Metroplex, we proceed in effect. Verify navigation data is up to date. System in use. Disactivate transponder mode Charlie. Okay. Pista en uso 01 izquierda. Nosotros tenemos que calcular entonces. Ahí está nuestro avión, mira. Que despegó de Las Vegas y está ahí a Los Ángeles. American 8585, contact SoCal Perch on 19.6, or correction, 124.5, see ya. Engine failure? No. No. 124.5, American 8585, good night. Nos ha costado bastante llegar hasta acá, para hacer un engine failure. Change. Y el S1 derecho. Podemos hacer transición. Codnino, ¿no? RAM, aquí está.
Ok, ya tenemos la carta de aproximación. Al final, el sorteo, ¿verdad? Sí. Sí. Va a haber, no te preocupes. GPS 1 contact, base stretch 135.0. Passage West Center, Delta 1301 is at 10,000 feet, climbing 15,000 feet. Delta 1301, LA Center, climbing same for level 290, shortcut for you in a moment. 290 for Delta 1301, waiting for shortcut. Delta. No, 723 Romeo Mike, sorry about the late the handoff contact. SoCal, 124.5, have a safe landing in Thermal, Jacqueline, Cochran Airport. Going over SoCal, we'll see you on the way out for 3 Romeo Mike. Iré a tomar el cafecito para ya. Willy Zambrano entró, ¿cómo anda Willy? Los Angeles Center, Triple 88, what's your call sign only? Again. What was the call sign of the aircraft calling? JetBlue 88. I'm just entering your airspace from New York. I don't really want to talk to you. I'm just kidding. JetBlue 88, LA Center, squawk 7375. I'm sorry, you're cutting out. Say that again? Then you missed my joke. The squawk is 7375. Oh, sorry about that. 7375. Did you get my message? I don't read messages generally, but let's see. Yes, I do have yours. Hey, I'd like to change my destination. Yeah, we'll take care of it. Great, thanks so much. Está bien divertido el controlador. Eso es 60 question. Por lo menos eso no nos va a dejar dormir. Así que disfruten del vuelo. Y nos acompañan hasta el final. ¿Listo? JetBlue 88, you're ready to contact 45 to the north of Mormon Mesa, flight level 320, welcome aboard. Let's see here. Cleared direct Chow, descend via the Chow on arrival, runway 1 left transition, Las Vegas altimeter 3029, welcome aboard. Welcome aboard. All right, direct Chow, descend via Chow for the 1 left transition at the altimeter, thanks. Southwest 860, question. A ver. Go ahead. Southwest 860, which runway should I expect for tomorrow arrival? That's the one question I can't answer. Yes, my luck, thanks. You can check the ATIS, it's up on 34.2, or you can double click the ATIS in your pilot client, it should give you a digital copy of it, but generally center controllers aren't going to tell you if there's an approach controller online what runway to expect. Got it, thanks. Though I will tell you now, it's Southwest 860 to 7 via the Cocktail 1 arrival, runway 1 left transition, Las Vegas altimeter 3029 or more than 1 hour old. Send via the Cocktail 1... Okay, set, estamos ya, set. And that's the 1 left transition for the cocktail on arrival. Y de aquí son... 1 left for cocktail 1 for 860. 111. Rail Air 1073, descent pilot discretion maintain flight level 220. You can just expect to cross Janney at 8,000, none of the other restrictions matter to me. Alright, we'll plan Janney at 8, pilot discretion to 220? Aquí ya nos van a hacer descender. Roger. Air Royal 1073. LA Center, Southwest 3021 with you, level 390. ¿Nos van a hacer cambiar de control o no? Southwest 3121. Quiere ser de Las LA Vegas. Approach. 7310. ¿No? Bueno, pues Capi, me tengo que ir. Buenas noches, Reiner. Nos vemos. Hasta mañana. Mañana repaso de METAR. United 1221. That's 1221, go ahead. How long until the Denver handover? Denver's open? Wow, that's a surprise to me. I'll let you know. You know what, I'm going to flash at him now. Are you trying to go away? Yeah, I was going to go put some rice on the burner. Rice?
Isn't that really quick to cook? You might have your rice done by the time you hit the border, but I'll hand you off them now and I'll let you know. Panamá Centro. Roger, thank you. I'm going to step wait in Bogotá for plan 1-5 minutes. Ah, mira, están actually, trabajando. You just took it. United 1221 Kajak Denver Center 1275. Guyanas, yeah. Georgetown, Paramimbo. 2765. We'll see you. Have a good night. Thanks for your help tonight. Buenos Aires. Thank you. Have a good weekend. Harold 1073, left 320. El de Brasil. What was it called then? Air Royal 1073, we left 320. Oh, thank you very much. You're the first person to ever do that. LA Center, low velocity 12, climbing through 11,000. Velocity 12, LA Center, climbing maintain flight level 300. Climbing flight level 300. Estoy viendo que hay un mosquito Center, aquí. Center, Juno 68, climbing 15,000 for flight level 10. Southwest 3121, by the way, you are radar contact 20 to the northwest of Adam, flight level 390 to 70 the Iron Man 2 arrival, LA altimeter 3009 or more than 1 hour old. Full send via the Iron Man 2, southwest 3121. Flight call center, kind of, correction, Qantas 150, 1 to 6,000 for 1-3,000. Qantas 150, LA center, climb maintain flight level 290. Climb maintain flight level 290, Qantas 150. Okay. Center, Sun Country 407. What was it called? Sun Country 407. Sun Country 407, descend via the Lucky One arrival, San Diego, altimeter 3010. 3010, and then I will descend via the Lucky One for Sun Country 407. ¿Será que ya nos van a cambiar de control o no? LA Center, Janet 68, climbing 17,000 for flight level 10. Porque acá dice que hay que empezar a descender. Janet 68, LA Center, climb maintain flight level 200. Climb maintain flight level 200, thank you, Janet 68. Es Batsim, Batsim, Pablo. Spirit Wings 429, let's see here, what's your current Mach number? Mach 80, Spirit Wings 429. Spirit Wings 429, reduced speed Mach 75, forward spacing. Si tengo el X-Plane Pirata, ¿puedo usar Batsim? No sé, la verdad. Porque el Batsim se conecta a tu simulador y transmite la señal. Creo que no. Ok. Charlie Papa 1605, Fly Level 210, Over Set, Fix, Sierra, Sierra, Echo, Tango, Hotel. Sorry, what was the call sign on that aircraft calling? Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, roger. I'll get you a descent shortly. Royal Air Royal 1073, cross Janney at maintain 8,000, then descend via the Janney 5 arrival. Janney 8,000, descend via the Janney arrival, Air Royal 1073. Air Royal 1073, the Palmdale altimeter 3025. Okay, nos dijo que esperemos nuestro, clear direct, Sebi. Nuestro descenso próximamente. Vamos a empezar a descender. Direct Sebi, double 1301. ¿Tienes el X-Plane Pirata? ¿Y qué tal? ¿Sirve bien o no? La verdad Your que... Royal 1073, I hate to see you go. Contact SoCal 24-5. See ya. 24-5, our time together is over. We'll see you later. Air Royal 1073. I hope so. Bong 01. I don't know where KNLC is, but advisory of the weather. Oh no, that's all the way up in Oakland. Disregard. Supuestamente estamos fuera ya de su área de control de él. Fairbanks 4. Pero todavía estamos en el estado, así que por eso es que nos hace control todavía. You are there? Fairbanks 429, send me Lucky One, arrival San Diego, altimeter 3010. What is Lucky One, Estamos a 111 millas de Los Ángeles, de Las Vegas. Center, Sun Country 407, I'd like to step out for 5 minutes. Mira cómo carga la textura del mapa. UTS 1, I hope I handed you off to Vegas Approach. 35-0, see ya.
volamos sobre el área 51. LA Center, Frontier 056. Do you manage for Santa Barbara Airport, Kilroy? Volunteer, what was it called? ¿Qué aeropuerto es este? Daggett. What was the call sign of the volunteer aircraft calling LA Center? Is there a question? Frontier 0566. Volunteer 0566 LA Center, where are you located? Vamos a ver ovnis, ¿se animan a ver ovnis? I can't even find your call sign. Can you just send it to me in text, please? Okay. Los Sergio Barrera, ¿cómo andas, Sergio? Bienvenido, tanto tiempo. ¿Todo bien? Aquí andamos bregando con el Batsim. Ya volamos Mexicali a Los Ángeles. Y ahora estamos volando Los Ángeles, Las Vegas. And, Los Angeles Center, Challenger 33, Bravo Kilo 25 to the northeast of, or to the east of Blythe, flight level 360. Challenger 33, Bravo Kilo, LA Center, Fox 7335. 7335, Bravo Kilo. Ok, y acá, aquí vamos a descender a 12,000 pies. Crespo 4 es la. Turing 429er, reduce your speed to 250 knots in the descent. Yes, thanks, North 33 Bravo Kilo, radar contact 24 to the southeast of Parker, flight level 360 to send via Disney 5, arrival to Palm Springs, altimeter 3018. Disney 5, 3 Bravo Kilo. Está bastante animado este amigo. Center from here, 0566, can you confirm my location now? I'm having a really hard time hearing you. Frontier flight 05566, I thought you were volunteer, which was why I couldn't find your call sign. You're at Santa Barbara, I'm sending you a PDC, give me a call for your taxi. Ahí está. Royal Air 1073, sorry to skip. Legion 1475, radar service terminated, frequency change approved. See ya. Ese controlador es un chiste, ¿no? Ah, no, rapidísimo, eso. Pues te juro que no sé si es de verdad, es serio o es... hecho gracioso. Walker, 1137, radar service terminated, frequency change approved. See ya. Walker, 1137, see ya. I love it. See ya, dice, ¿no? A ver qué hora nos dan nuestro descenso. Bueno, está bien, no hay que descender todavía. Me estaba confundiendo. El mínimo, el MEA, es 10,000 pies. Acá dice, for turbojet... LA Center, Southwest 557, flight level 30013 miles east of Emerald. Descienda a 2.47. So, LA Center, 3.53. Yoku dice aquí. Ah, aquí es el Yoku. Ajá. Give me that one more time, Southwest 557. 7353. Así de rápido hablan, sí. 7353. Claro, el tipo ahorita está... LA Center, ABEX 115, with you flight level 280. Super on fire. Vegas Approach 135.0, see ya. Hello, 860, Vegas Approach, see ya. Charlie Papa 1605, cross WIG and maintain 12,000. Descend and maintain 12,000 feet, Charlie Papa 1605. You don't need to do it until you're ready. You just gotta cross WIG at 12,000. If you want to start descending like 10 miles, 15 miles, whatever you need to make WIG at 12,000. Roger, over week, expect flight level 120, Charlie Papa 1605. JetBlue 88 Vegas 35, nothing to. Okay. Dijo, JetBlue 88. Dijo que hay que bajar a 12,000 pies. JetBlue 88 Vegas is on 35, nothing. Estamos. De TAM 34 millas. Y aquí. De aquí a acá son 429 or resume published speed. Published speed is 429.
expect. Sun Country 407, contact SoCal Perch, 24-5. Acá, yeah. Según el ATIS. 24-5 for Sun Country 407, have a good night. See ya. See ya. LA Center, ABEX 116 with you, flight level 280. 3031. 3031 el altímetro, mira vos, está en el límite. No, está ahí alto el altímetro en Las Vegas. La presión está alta. Sobre Geeks. Sobre Wick, 12,000 pies. Fairbanks 429, contact, sorry, disregard. Last caller, Cristianelli Center, second, call sign. Oye, es súper bueno el Batsim. A pesar de todo, la verdad que sirve bastante para acostumbrar el oído. Voy a practicarlo más seguido. Bueno, como ahora vamos a hablar puro por Estados Unidos, vamos a meterle todo en inglés. South 587, radar contact 25 to the southeast of Parker, flight level 300, descend via the Disney 5, arrival of Palm Springs, altimeter 301. Vamos a iniciar un descenso lento. Descend via the Disney 5, southwest 557. Legion 1475, I don't know why I gave you a squawk. You're leaving my airspace, right? Radar service terminated for exchange crew. You might have missed my call earlier. Adios. Adios. Legion 1475. See ya. See ya. Son más cancheros los gringos, ¿no? Fairbanks 429, contact SoCal Perch 124.5. Sure! 345, see ya. Los Angeles Center, ABEX 116. ABEX 116, LA Center, squawk 7307. 7307 for ABEX 116, thanks. ¿Será que le pedimos que nos mande un saludo? Como está medio amigable el controlador, me animo a pedirle un saludo. Hello, Senator, good evening. Delta 1480, 112,000. Delta Ordinary 1, LA Center, climb and maintain flight level 360, cleared direct battleground. Yeah, 360 direct battleground. Ahí está, me está apareciendo. 13550. Bradley Fishman se llama. Le pedimos una vez. Bong 01, descend at pilot's discretion, maintain 14,000, the Bakersfield altimeter 3020. 3020 PD down to 14,000, Bong 01. Pedimos saludo. Qantas 150, descend via the rounders, 1 arrival, runway 1 left transition, Las Vegas altimeter 3031. Vamos descendiendo. Qantas 150, copy. Burn speed. 150, descend via the rounders, 1 arrival, 1 left. Can we get the altimeter again, 150? Vegas altimeter 3031. 3031, 150. This is the approach. This is the center. Contact Vegas approach 135.0. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues, ¿no? Center left 603. Ahora listo. Tengo que prepararme mentalmente para hacer la solicitud. 603, LA Center, climb maintain flow 360. Climb maintain 360, left. Charlie Papa 1605, verify Vegas approach 135.0. Me interrumpió uno. Someone stepped on me. Charlie Papa 1605, Vegas approach 35.0. Adios. Say again for Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, Vegas approach 135.0. 135.0, Las Vegas approach, Charlie Papa 1605. Buenas noches. Buenas noches. ABEX 116, you're in a contact 15 north of Peach Springs, flight level 213. I show you deviating off the arrival. Clear direct
Rockstar, descend via the Rockstar 1 arrival, the Vegas altimeter 3031, runway 1 left transition. Por esperar mucho, mira. T-81, not the smartest when it comes to VORs. What's the battleground to VORs? 1-2-1-3-5. Bravo Tango Golf. Janet 68, radar service terminated. Go back. Ahí está. 3343, unfortunately I just handed you off to center. You can ask them 135.55. It is Las Vegas approach. Las Vegas approach, Charlie Papa 1605, good evening. A ver, ¿me copia? Charlie Papa 1605, Las Vegas approach. Las Vegas altimeter 3031, expected visual approach, runway 1 left. Altimeter 3031, expect visual approach, runway 01 left, 1605. Delta 3741, radar contact, altitude. 01 left. Passing through 3,000 feet via the SIP for Delta 3741. Okay. Me agradaba más el otro. Ahora sí vamos a descender más. Yo te extrañaré. Vamos a buscarlo, a ver qué se llamaba. ¿Qué se llamaba? Bradley era algo con Bradley. Lo he perdido. Bradley Fishman se llama. Vamos a ver si lo pillamos después. Vamos a ver si lo pillamos después. Voy a sacar foto. Para que me acuerde. Vamos a ver si lo pillamos en Facebook. Bradley Fishman se llama. Ahorita supuestamente el que estamos hablando se conoce como Tyler Gelbach. ¿Cómo es? Gelbach. ¿De dónde será este? Alemán. Hay que descender a 12.000 pies. Expect, aquí, pam. Visual approach. Runway, dice, ¿no? 1 izquierda, 01 izquierda. Ok. Ahí está. Okay. Runway 1 left clear to land. Yeah. Seguimos volando. Vamos a hacer el sorteo, ¿no? ¿O no? A ver, pero si nos acompaña. Descent, maintain 10,000, Chalipapa 1605. Ok, seguimos bajando para 10,000 pies. ¿Cómo anda, parce? ¿Todo bien? Sí, dice, ¿no? Alejandro. Sí. Papa 1605 flight heading 020 vectors for final approach course. Say again, heading 020. Heading 020 Chalipapa 1605. 020 dijo. Cambiamos modo heading. 020 heading. No van a dar vectores para ingresar directo a final, dice. ¿Qué dice? No, no ando bien, dice. Oh, qué pena. 135.55, thanks for your service. Este, ¿qué dice? Me van a vectorear hasta final, sí. Qué bien, qué agradable sujeto. Este accidente de Juni ya me tiene colapsado. Pues, terrible, ¿no? Más bien... No fuiste, si no estarías colapsado en el hospital. Nos va a vectorear, dice Sergio. Claro que yes. ¿Cuándo vas a volar, pues, Sergio? ¿Ah?
Estoy pensando, no sé si... 06 when 030 at 5, runway 8 left at no sé si voy a sortear un joystick o si voy a sortear un X-Plane 11 o un Flight Simulator 2020. ¿Qué prefieren? ¿Ah? Barreda, Barreda le decía que Sergio Barreda tiene su X-Plane y él vuela también Batsim y todo eso. Él me estaba ayudando al inicio. La pregunta es, ¿qué sorteamos? Sorteamos un X-Plane 11. We'll report when we have the runway in sight, Charlie Papa 1605. Ok, 20 millas adelante, dice. Este, ¿qué sorteamos? ¿El X-Plane 11, el 2020 o un joystick del Logitech? Que prácticamente estaba preguntando precios y cuesta, aquí lo venden a $60 el básico y en Estados Unidos cuesta $20. Me dio rabia. En Amazon vos lo pillás por $20 y de la nada acá te lo quieren vender a 60, hasta $100. Entonces, no sé. Voy a hacer la encuesta en Instagram, ¿ya? Como es por Steam, como es por Steam, yo lo puedo comprar y regalárselo a un usuario, o sea, a alguien de ustedes que lo utilice. Voy a hacer la encuesta. ¿Qué prefieren? ¿El joystick? ¿El 2020 o el X-Plane 11? Porque me va a salir lo mismo. Eso es para hacer crecer la página de YouTube. Vamos a seguir haciendo sorteos en YouTube. Ya estamos por llegar a los 100 suscriptores, ¿no? Los primeros 100. Estamos en 70, más o menos, ¿cierto? Lo dejamos en 70, creo. 72, dice acá. Sí, 72. 1724 comentarios. Y 269. Aquí estamos nosotros, a ver. No, nos están vectoreando, parce, no estamos ya con el GPS. Por eso es que él nos dijo que, mantengamos rumbo 020. A ver, por aquí debería estar yo. Aquí estoy yo. Esta es mi ruta, mira. Todo ese es mi tracking. Arriving shortly. Ahí está, mira, está el aviso. Jorge Gastón dice, hola Capi, buenas noches, saludos cordiales para todos. ¿Cómo anda Jorge? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda esa vida? Seguimos descendiendo a 10.000 pies. Pista 01, izquierda. Estamos todavía a 28 millas del aeropuerto, estamos lejos. Por eso es que no lo vemos. And approach, Jeff Lurie, we're too high, can we get like vectors for like a box turn? Estamos un poco rápido, vamos a sacar un poco más de moto. Right, 120. Approach Qantas 150, 17,000 feet. Vamos a activar aquí. Flight plan. Aquí, PFD, Procedure, Arrival, y aquí vamos a poner ILS, PAM, Load and Activate. Ahí está, PAM, por acá, para que nos guíe. Diez mil pies más vamos a mantener, exactamente. Roger, next. 206, clear direct Hector, VOR. Direct Hector, ahí estamos. T-Ray. I didn't realize a 7000 pies hay que bajar. Vamos a bajar a 7000 pies. Hay que seguir descendiendo. Dice, gracias, bien, gracias, con mucho calor por Baire. Oye, sí, ¿no? A ver. 1605, by heading 050. Intercepted runway 1 left of budget. Heading 050, Chalipapa 1605. Are we clear to descend to 7,000 feet? Chalipapa 1605, 7,000. Roger. Ok, vamos bajando. Chalipapa 1605,
south off of 1605 airports at your 12 o'clock 20 miles report site. Roger. Do you have the airport site? Negative. Todavía no lo veo, no lo veo en serio, la verdad, no es joda. 050 me dijo. Dice que está delante de nosotros. Ahí, a ver. Vi que hay una ola de calor por Argentina, ¿no? También nosotros acá, te cuento, en Bolivia estamos terriblemente sudando con mucho calor. No la veo la pista todavía. ¿Ustedes la ven? Nada, nada de nada, señores. Ok, okidokes. Vamos a poner aquí en el NAF, vamos a colocar aquí PAM. And approach JetBlue 88, we're ready to come back around, just stabilize the 7000. JetBlue 88, fly heading 110-1. 110, JetBlue 88, thanks. 1, transfer. Solo quiero tener una referencia de del heading, ¿ya? ¿Cómo es? 206, contact Los Angeles Center, 135.55. Sí, por eso estoy descendiendo a 7000 pies para... 135.55, según acá la carta dice que hay que estar a 7000, a 16 millas. Para T-Ray. Estoy buscando. Cuando está vectoreando, él te dice la altitud y tiene prioridad, ¿no? Lo de la carta pasa a ser referencial. Ya que puedes preguntar al conflicto. Claro, o sea, eso es lo que yo hice, ¿no? Pregunté si siguió el descenso o no. Porque ya estamos cerca. Bus take is approached, all 13-0-1-51 on the rounders one arrival. Vamos. 13-0-1, Las Vegas approach. Send the rounders one arrival, runway 014. One left transition, rounders one arrival, double 13-0-1. Esta carta es para la 1 izquierda, está bien. Esto nos va a llevar a la 1 izquierda. Charlie Papa, 1605, flight heading 010, descend maintain 5500. Heading 10, correction, heading 010, descend and maintain 5500, Charlie Papa, 1605. Ok, vamos bajando más. Charlie Papa 1605, airport's now at your 12 o'clock, 12 miles. Now we have the airport in sight. Charlie Papa 1605, cleared visual approach, runway 1 left. Maintain 160 knots or greater till 5 miles out. Clear to a visual approach, may we have a speed restriction? 160 knots or greater till 5 miles out. 160 knots, Charlie Papa, 1605. Estamos muy rápidos. JetBlue 88, turn right heading 3. Estamos muy rápidos. Right 340, JetBlue 88. Qantas 150, main 110 knots for sequencing. Landing gear. 1 turn off. Ahora sí. ¿Cómo anda Vides? ¿Todo bien? Entró Vides, el hombre del asado. Landing lights on. NAV y todas las luces para que nos vean. Para que nos vean nomás. A ver aquí. Si hago esto. NAV 1. Y lo vuelo el ILS. Ahí está, 160 de restricción de velocidad. Voy a poner flaps en approach, perdón, en takeoff. Y ya lo puedo volar manual, ¿no? El curso final es 014. Autopilot disconnect. Vámonos, let's fly.
estamos bajando, no te preocupes, estamos recuperando nuestra altitud y el centro de pista. Belleza. Ahora sí tenemos en la senda de descenso. Inside Jeff Blue 88. Un poco menos. Affirm, traffic and field on play. Motor. 170 knots, telephone final. 170, 5 mile final, clear for visual approach, 1 left, Eso es. Eso, T-Link dice, ¿no? Ya van a ser las 12, son las 11 y media, vamos a cumplir 3 horas de directo. Butter, no puede ser. ¿Quién va a ser el...? 150. ¿Quién va a ser nuestro GPWS, ¿no? Ground Proximity Warning System? ¿Quién va a cantar las altitudes? 1000. Tienen que cantar las altitudes ahí. 1000. At Roman cleared ILS runway 1 left approach, Delta 1301. Un poco muy bien arriba la nariz. Ok, 1000, ¿no? Estamos en 1000 pies, cantando. Charlie Papa 1605, wind 030 F5, runway 1 left, clear to land. Clear to land, Charlie Papa 1605. Ok, we're clear to land. Un poco altos, 120, buena speed. Un poco desviadito, pero estamos bien. Con 120 es bueno, 120 es bueno y 110 le vamos a poner en final corto. Esa es 500, ¿no? Aquí es donde todo pasa muy rápido. 400. ¿No? Ahí está, ahí está. Un poco bajos. 200, ¿no? Eso es. Todo en rojo. 100. Y aquí es 50, 40, 30, 20, retard, 20, 10. Oh, qué belleza. Flaps up. Qué bueno sería que hicieras un directo con copiloto para ver cómo la distribución de tareas en cabinas. Puede ser. Hay una aplicación que te conecta a la cabina con otro simulador, ¿sabías? O sea, entre dos computadoras y distintos simuladores te conecta. Ahora sí, llevan dónde entramos. Miguel García entró. ¿Cómo andan? Approach ship lady, request 150 knots of able. Ahora, ¿dónde me voy a ir? JetBlue 88, you're requesting the speed. Correct, speed of 150 knots of able. 170 is a bit fast for us. JetBlue 88, Vegas approach, resume normal speed. Resume normal speed, JetBlue 88, thanks. Charlie Papa 1605, turn left, taxi to the ramp via hotel, have a good day. Left turn via taxiway hotel to the ramp, Charlie Papa 1605. Buenas noches, muchas gracias. De nada. JetBlue 88, wind 030 at 5, runway 1 left, clear to land. Clear to land, runway 1 left, JetBlue 88. Una belleza. De nada, dijo, ¿no? Oye, saben español nomás estos muchachos. No hay un avión minotero pistonero. El Seneca, pues. El Seneca. 5530, Vegas approach. Clear, clear, vía hotel,
has a valid star for Santana. You're in a dash 8? Yeah, the Kimmel 3 is what you want to take. That's fine. Yeah, we don't see that as even an active arrival here on our chart. Oh, I thought you were going to John Wayne. Now, if you're going to LA, that's what you want to take. If you're going to John Wayne, you need a different route altogether. Oh, no podía faltar el esperado micro. Oh, okay, stand by. Como siempre, que se nos atraviese. Vegas Bridge, G'day, number 205, TBXC, our information keyler request to XC from Sumatra. Aquí nos vamos a quedar, muchacho. November 205, Quebec, Sierra, Vegas approach. Runway 1 left, taxi via Hotel Foxtrot. 1 left via Hotel Foxtrot. A ver, 205, voy a intentar parquearlo bien. Echo 855, ready. Echo 855, Vegas approach, runway 8 left at Delta Clover takeoff. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Ahí será, ¿no? Ya, yeah, parking brake set. Make sure cut off. No, fuel shut off valve. And, yeah, aquí no hay John mezcla. Wayne, la mala costumbre. Let me get a new route for you to go to John Wayne. Stand by. Yeah, silence. Tardamos 58 minutos, rápido nomás, desde Los Ángeles a Las Vegas. Me hiciste recuerdo cuando llevaba la 8-2 a hidrante y vos decías que no le metiéramos... ¿Qué dice? Vos decías que no le metiéramos mecha a la máquina. No. A ver, así me acuerdo, ¿cómo es? Cerramos esto. Esto lo traemos por acá. Vamos a pasar. Ah, ya cuando estabas en taxi, ¿no? En el rodaje, que no le metas muy fuerte. Ok, vamos a cerrar el simulador. Y bueno. Vamos a entrar a YouTube, ¿no? Hay sorteo. Mira, no, es hoy. Ahorita lo vamos a poner en el grupo. Ahorita. Ya. Exactamente. Ahora sí aplica solo para los del directo, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan? Ahora sí solo para los del directo. Aquí está el resumen de nuestro vuelo que hemos acabado de hacer. A ver. ¿Ya no aparece o aparece? Quiero ver si aparece el avión ahí estacionado. En Las Vegas. Mira, hay hartos que están llegando. Creo que ya no aparece. No, ya no aparece. Sí, como ya lo cerré el simulador, ya desapareció. Pero ya, la cosa fue que ya llegamos. ¿Qué dice? Su, dice, ¿no? Sí, ahí está. Para los fieles de directo, dice, claro que yes. Aquí le vamos a dar stop. Este es del mod. Este es del mod del simulador, lo vamos a cerrar. Ya, este es el que reconoce mi Arduino para el autopilot. Lo voy a cerrar. Bueno, esta es la cámara, ya está ahí. Y tengo que abrir app de sorteos. Mira, voy a estar aquí con mi piernera. Estaba aquí con mi piernera. Por acá, dame YouTube giveaway y enter URL video 269. Ahora tiene 271, 72 suscriptores, 1739 comentarios, ¿no? Que el ganador esté en el directo, si no al agua. Sí, ahora sí, al directo o nada, porque ya me hicieron quedar mal los que ganaron ayer. Así que démosle start. Démosle start, apachurra el start, dice, ¿no? El Dragon Ball del mercado. Apachurra el start.
Ahí está, a ver, settings. Pam, 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 pam. Sorteo. Media beca. Curso de inglés. Ahí está. Filtrar por hashtag. Claro que sí, el hashtag del sorteo es yo quiero inglés aeronáutico, ¿no? ¿De qué era el sorteo? De media beca de inglés del SIAC de Amas Fly que nos dio el capitán Sergio Revilla. ¿Le metemos? ¿No? Ojalá me lo gane. Lo bueno es que Sergio tiene YouTube. Ahí sí podés participar de los sorteos, ¿no? En Instagram dijiste que no tenías, así que no podías participar. No te preocupes que ahora vamos a hacer hartos sorteos por YouTube porque queremos hacer que crezca. ¿Listo? ¡Vamos! Si no está en el directo, no vale. ¿Quién es Meraki? Si no está Meraki, se lo gana Kevin. ¿Quién es Meraki? No vale ese usuario. ¿Ah? Como no hay Meraki, se lo gana el sustituto. ¿Cierto? ¿Yo soy Meraki? ¿De verdad o es mentira? Quiero que me confirme que él es Meraki. Porque acá dice Kevin. Le escribo, dice. Quiero que me mandes el screenshot que diga que sos Meraki. ¿Por qué tenés dos cuentas? ¿Tenés dos cuentas de Google? No vale eso, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo es? A ver. Dice, según Kevin, él es Meraki, dice. ¿Cómo es? Bueno, igual si no está Meraki, se lo gana Kevin también porque él es el sustituto. ¿Sí o no? ¿Ah? A la tercera. Ya andan con tonteras a repetir el sorteo, dice. Bueno, como no hay este de acá, se lo lleva el sustituto. Así que, igual gana, digamos. ¿Ah? Así nomás será, pues. No sé quién es. Ahí está, delayed. Y gana este joven. Robert Martínez era este otro. Get certificate. Ya comenté el video, Cap, dice, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu comentario? Ordenar por recientes. Soy Kevin Tapia, puso hace 46 segundos. ¿Será que eso vale? Mira. Mira, 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 mira. Soy Kevin Tapia, dice. Hace 46 segundos. Bueno, igual, prefiero que salga tu nombre que salga Meraki, porque malazo que salga Meraki como ganador. Pero ya sabemos que tenés hartísimas cuentas. Listo. Es hacker, dice. Es hacker, este codo es hacker. Buenísimo, ya dale certificado. Y no es más, Kevin, te voy a pasar el contacto del capitán. Y le hablas mañana, porque yo creo que ahorita ya es muy tarde. Le hablas mañana y empiezan clases el lunes, dijeron en el grupo, ¿no? En el grupo de Charlie Papa. Empiezan clases el lunes. Y tenés que cuadrar de una vez para que te inscriban mañana. ¿Ya? ¿Te parece? Te voy a mandar aquí el contacto del capitán Sergio Revilla. Ah, ya lo mandé pues al grupo, ¿no? De Charlie Papa. Ya lo tienen igual, pero igual te lo voy a pasar. No es más. Al cabo que ni quería, ¿no?
Kevin, Kevin nos comparte después, nos hace repetición de las clases. No, Kevin nos pasa el material, nos pasa los libros del PDF, los grabás, los Zoom. ¿Eh? Al cabo que ni quería, dice Juan. No se preocupen, que vamos a estar sorteando, ya saben. Voy a hacer la encuesta. ¿Qué prefieren? ¿Que compremos el joystick? ¿Que compre un el programa del simulador? ¿El X-Plane o del 2020? ¿Ya? ¿Qué dice acá? Agradecido, capitán. Al fin tuve suerte. Pues, no seas codicioso, dice Juan. Listo, jóvenes. Un gustazo. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias por la participación de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que es un poco difícil, ¿no?, comentar mucho porque estamos escuchando el ATC todo el tiempo y se vuelve un poco complicado hacer el comentario y estar yo atento de la radio también. Es por eso que hay mucho tiempo que estoy silenciado porque estoy escuchando que no me llamen. Entonces, vamos a seguir volando por Estados Unidos, así que vamos a seguir usando Batsim. Vamos a preguntar qué rutas hacemos. Ya estamos en Las Vegas. De Las Vegas podemos ir a San Francisco, ¿no?, y seguir volando por la costa oeste, después por la parte central y de ahí ya la costa este. ¿Ya? Entonces, los espero mañana. Mañana, ya saben, es el repaso del TAF. 18 personas dice que sí van a estar mañana, eso es buena base. Y 4 dicen que no. Ojalá que estén todos, que lo compartan, que lo compartan y que les sea útil, ¿no?, que les sirva bastante. ¿Listo? ¿Qué más? Hubiera querido entrar, pero ando en el IFAB, que es el mismo inglés. Ah, ya, mira, que Daniel no, por eso no puede. Por eso no estoy maldiciendo, dice. Ya. El premio más fiel, dice Kevin, puede ser. ¿Ah? Abrazo, Capi, buena fraseología, así entrenamos todos el oído. Claro que sí, Sergio. Verdad que después me había olvidado que no estás con tu computadora, ¿no?, que seguís en La Paz. Vámonos a San Francisco a aterrizar en el puente, ¿sí? Sí, sí, a San Francisco venimos, porque estamos en la misma zona. No dijiste por qué lado de la costa. Es costa oeste. Estamos en Las Vegas. Ya aterrizamos en Las Vegas y ahora vamos a seguir volando por la costa oeste y de ahí por la parte central, los demás estados. Y de último ya hay que ir por Washington, por Nueva York, por Miami, ¿no? Y acabamos la serie y le metemos full bat sim. ¿Meta? Y ya después, una vez que recorramos toda América, nos cruzamos. Nos cruzamos a Europa. Después nos cruzamos a Asia, después nos cruzamos a África y un montón de todos lados. Así que nos vemos mañana, jóvenes. Ahí está el ganador. Lo vamos a etiquetar y lo vamos a subir ahí. Esténse atentos porque va a haber... Mirá, este sorteo salió de la nada. Salió de la nada porque uno de los que ganó ayer dice que no puede pasar a las clases porque está en otro curso en la misma hora. Así que no puede. Y lo volvimos a sortear. Van a haber así sorteos express y tienen que estar ahí presentes para que puedan participar. ¿Listo? Y atentos, a la próxima semana ojalá tengamos nuevo capítulo de Charlando con Charlie Papa. ¿Listo? Capítulo 2. Así que eso va a estar buenísimo. Andrea Orellana entró al final. Lastimosamente ya nos estamos despidiendo. Nos despedimos. Se cuidan. Bendiciones. Muchas gracias. 3 horas 14. Son las 11 y 48 de la noche. Un gustazo estar con ustedes. Hasta mañana. Ya saben. Nos vemos a la misma hora. Chao, chao. Bendiciones para todos.